¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Éxito Crítico, el único en el canal de rol donde se juega a rol a veces. Es martes, Mario, es martes. Me ha robado. Es martes. Me ha robado el corazón. Vergüenza. Qué vergüenza. Se, ahora, como no se oye, ahora me voy a caer ahora no en se Dios. Oye. Ahora no se oye. Ahora no se oye nada. Ahora no se oye nada. Porque somos el canal. Ahora no se oye nada, ¿en serio? Se oye, sí se oye. ¿Quién ha dicho que no se oye? Vale, ya está. Ya está. Puto Diego, puto Diego. No se escucha bien a Diego. No se oye todo. No. Qué guapo lo del Berlay, no lo había visto. Porque estás muy lejos, Diego. Que estoy muy lejos. Pero tenías que haber visto la pantalla de espera. En la pantalla de espera aparecen más cosas. Por cierto, os animo a que conforme vayan pasando las semanas, veáis la pantalla de espera a ver si vais descubriendo cosas nuevas que aparecen en la pantalla de espera o igual en los huequitos. Va a haber una polla. ¿Dónde está el logo? Vas a meter una polla en algún lado. Una polla. Se me ha olvidado poner el logo. Madre que me ha olvidado. Yo de verdad. Te quiero, Leticia. Bueno, da igual, estos perdón, ¿vale? ¿Cómo olvidar poner el logo? Si eran las 8:30 y estabas haciendo el overlay, Cristina. Cristina, pásame el logo, o sea, y lo metes. Sí. Vale. Lo te quiero, Leticia. Los rayos que se te hayan acordado de cualquier otra cosa. Hay un pato. ¿Os acordáis del pato? Bueno, pues el pato se ve. Ya están diciendo. Se me oye un poco mejor ahora. Vosotros me oís bien, ¿no? Sí, nosotros, sí. Nosotros bien. Ya están diciendo en el chat que hashtag flawless. Sí, hashtag flawless. Sí. Oh, Dios, lo estoy pensando. ¿Estamos en un universo en el cual han dejado todo menos el logo de Ezos? Eso es. Ezos no existe. Ya está. Increíble. Ezos no existe. Vamos a jugar a. No sé. ¿Qué tienes ahí a mano? ¿Rolemaster? No sé. ¿Qué queréis jugar? Acetos. ¿Y una partida de petanca? ¿Y si jugamos a. Al Scrabble. Un Scrabble. Pero con las normas. ¿De qué país? Del Parchís. Las normas del parchís, eso, porque hay pongo gente Ezo, que pongo Ezos y cuento doble. Jugamos a Scrabble en ruso. Lo que se me ha ido por el. Me parece Scrabble. Bien. ¿Ya? Bueno, pero la gente que nos escucha y que nos ve, perdón, tiene la ventaja de que casi todos tienen muchísima imaginación, así que pueden perfectamente visualizar el logo ahí. Tengo fantasía. Sí, te lo imaginas técnicamente. ¿Cómo tienes que imaginarlo? Ah, pues entonces sí está bien. Vale, pues ya está. Ya, Leticia. Vale, pues hola, esto es Ezos, la partida de Monster of the Week de Éxito Crítico. La última vez que jugamos esta partida fue fácil, hace 2 años. ¿Alguien se acuerda de algo? Había un pato. Yo haría trampas. Joder, Chris. Venga, vais a decirme cada uno de qué os acordáis. No, en plan todo, en plan una cosa que os acordéis. Una cosa, una. ¿De cómo o de la partida en sí? Lo que tú quieras. Vale, la partida. Madre, no tiene la culpa. Salvamos a una genio momificada de un museo y acabó. Salvamos. Y acabó cumpliendo un deseo de otra persona para que nos fuéramos a un mundo. Paralelo y luego se lió con Malón y se fue en su furgoneta escuchando Estopa. Para siempre. Vale. En busca del amanecer. En busca del amanecer. Hacia el horizonte. Muy bien. He sido el primero porque así. Si te quitas la fácil, ¿no? No, quiero decir. Claro. A medida que digáis cosas, se van eliminando cosas que se pueden decir. Venga. Conocimos a Mordisquitos. Que era. No, un... eso no ocurrió jamás en esta partida, Cristina. No. Tenías una cosa. Primero, podías elegir el pato. Conocisteis. Era un conocimos genérico. Pero fue solo una persona. No, solo... no, nadie conoció a nadie llamado Mordisquitos. No. Mordisquitos es de. Futurama. Sí. Cuernitos. Sí. Es verdad, claro, no es cuernecitos. Es verdad, creo yo. Cuernecitos, joder. No me líes más, Chris, por favor, Dios. Mira, da igual. En una partida salieron gambas. Ya está. Sí. Probablemente es cierto, pero no lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo. Las gambas. La verdad que la pescadera aliñó unas gambas. Claro, estábamos buscando gambas en el pueblo de los gatos para poder. Y recuerdo los gatos. Y recuerdo los gatos pidiéndome comida china.
A ver, no, pero recuerdo la... Sí. El perro más feo del mundo. Sí, eso es cierto. Scooby era muy majo. Sí, Scooby es... encima. De hecho, uno podría decir... Si cantáis todos a la vez la canción del perreso, os va a llevar algún beneficio. Venga. Una, dos y tres. Hostias. Perfecta. Es como el cumpleaños feliz. De hecho, somos los pioneros de Mierdón. Es verdad, claro. Creamos a Mierdón antes de que se hiciera popular. Nosotros creíamos en Mierdón antes de que fuera famoso. Venga, otra. ¿Podemos hablar del hecho de que las literales palabras se te metían en la boca y te hacían movidas y tomaban el control de tu cuerpo y hablaban y te hacían hablar y hacer que la gente te obedeciera? Sí, pero palabras con mayúsculas. Una en concreto, sí, y que estaban interesadas por la jefatura de Ezos, la cual era malvada. Realmente no escarbamos mucho en el tema de que la jefatura de Ezos era malvada porque volamos el edificio entero. Aún así lo destruimos. O sea, no escarbamos mucho, no estábamos muy seguros de si... Después de ser interrogados, igual decidimos intervenir. La destruimos igualmente. Pero igual, no en la que murió una componente de Ethel y eso dio paso a la segunda. ¡Ethel, es verdad! ¡Ethel! ¿Qué majas eran las de Ethel? Bueno. El equipo táctico holístico... De limpieza. Especialista de limpieza, claro. Qué majos eran los de Ethel. Estamos recordando cosas de las dos campañas. He dicho una cosa que recordaréis de la partida. Yo me acuerdo cómo apuñalaron vilmente a alguien en un museo. ¿A quién? Apuñalaron. ¿Cómo que apuñalaron? Al egiptólogo, muy bien. Mi experiencia en máscaras me dice que en realidad eso fue una buena idea. Y como robamos un camión... Eso no fue... O sea, lo de apuñalar a un egiptólogo no fue el equipo. No fue una... Fue parte del equipo y el equipo al final lo formamos todos. Fue una decisión... Dios. Apareció la hija de alguien que yo asumí que era mía. Pero apareció la hija de alguien que luego no volvimos a encontrar. Es verdad, la viajera del tiempo. Había olvidado toda la trama del viaje. Diego, me has quitado dos cosas. ¿Sabes? Le toca a Noelia. Ahora que me la acabo de quitar todo. Bueno, pues yo voy a decir que en una realidad no sabemos cuál, Malón tenía un hijo. ¿Adoptado? Que era... Adoptado. Al cual educaba... Exacto, Malonito, al cual educaba en las mejores artes, con un bate de béisbol en una mano y chucherías en la otra. Claro. Y ese era el concepto. Hay que ser pavloviano. Correcto. Y la famosa tangramancia. La tangramancia. Esa sí que no la había. Yo hoy he recordado que dejé un libro mágico escondido en el retrete, en la cisterna del retrete de un tío. Al que me estaba tirando. Sí. Y como seis meses después volví, aparecí después de romper con ese tío y le dije. No, rompiste con él, le gosteé. Fui y le dije, pasaba por el barrio y me estoy cagando, ¿puedo usar tu baño? Para recuperar el libro. Y cuando me he acordado de eso hoy, he estado media hora riéndome como una hiena yo solo. Pero creo que llegaste a dárselo a Sarabrina, ¿se lo llegaste a dar? El libro. Creo que sí. Bastante seguro que sí. Yo creo que tuviste una conversación y se lo diste y le dijiste como que hiciera buen uso o algo así. Creo que sí, que se lo di. No sé si se lo di. Vale. Luego matamos a otra de Ethel para salvar el universo. ¿En serio? Matamos claro, de nuevo. Claro, bueno, maté. El plural es un poco... El plural no está, tío. No quería asimilarlo como... A Marta. ¿Se llamaba Marta? Sí, Marta era, Lin. Era la hija de... De Lee, la de Lin, el restaurante. La señora Lin del restaurante. La del restaurante chino del lado de la oficina. Y creo que nos quedamos ahí pendientes de buscarlo. Vale, pues esto ha sido Ezos estas dos temporadas anteriores que ocurrieron hace muchos meses. Nuestro equipo de agentes que trabajan para luchar contra las amenazas sobrenaturales que están intentando dañar, destruir, dominar nuestra tierra, ya no es lo que era.
ahora en Ezos, yo no sé quién está dando golpecitos. Perdón, perdón, culpa mía, que tengo que ajustar el micro. Vale. En Ezos, este departamento de la agencia, ya no quedan todos los que estaban. Y los que hay han cambiado. ¿Quién queda en Ezos ahora mismo? Sully está en Ezos. Sully se hubiera marchado si los demás se hubieran marchado, pero queda gente. Y como queda gente, a pesar de que sus lealtades son profundas, aunque él no lo admita, y muchas de ellas ya no están, no podría haberse ido quedando como quedó alguien dispuesto a seguir haciendo el bien. El bien o lo que surja. No, lo que surja no. Blake no es de lo que surja. Blake es de hacer el bien. Y Blake se quedó. Porque encontró un sitio donde hacer en lo que ella creía. Y a pesar de que se fue todo el mundo, se quedó allí porque confía en que van a volver. Y además, Sully se quedó con ella. Ella se quedó con Sully. Fue una cosa así. Me quedo, te quedas, nos quedamos. El equipo táctico decidió mantener el fuerte. El núcleo táctico. Fueron unos primeros días raros. Porque fue como. No tenemos absolutamente nada en común. Somos. Como que estábamos juntos por nuestros colegas más que otra cosa. ¿Sabes? Esta persona que quedas con ella solamente si quedas con una tercera persona que es el amigo en común. Pues, fueron unos meses complicados, pero se han... Tengo una pregunta importante. ¿Qué programa de la tele los unió? ¿Fue en plan, visteis, pusieron la MMA y decidisteis que a los dos os gustaba la MMA por distintos motivos? Farmacia de guardia. Farmacia de guardia, entiendo. Yo creo que íbamos saltando de farmacia de guardia a forjado a fuego. Una tarde perfecta, ¿ves? Tenemos cosas en común que no sabíamos. Ese era el equilibrio, exacto. Gracias, sí. Gracias. Literal. Vale, pues la agencia evidentemente os dio un nuevo equipo. Metieron a 4 personas más. Y os han dado una misión. Y esa misión es os la han dado en forma de invitación. Invitación de boda. Os han dado una invitación de boda para ir... al infierno, a un enlace real, y os han indicado que es muy probable que en el infierno haya escondida otra de las palabras y que estaría bien si pudierais localizarla o al menos confirmar su existencia. No tenéis obligación de recuperarla, pero bueno, toda la información que podáis traer será agradecida. Y allá que os vais, el equipo de 6 al infierno a la hora indicada, el día indicado, y os encontráis de hecho en un gran salón en una caverna iluminado con llamas que flotan por el aire, y donde todos los invitados a este enlace real son gente de lo más variopinto. Hay un poco de todo. Decidme cómo vais vestidos. Y es una boda en el infierno, camisa negra y traje blanco. Perfecto. ¿Llevas una movida de estas de...? No, es una corbata fina, pero también blanca. ¿Ey? Vale. O sea, voy como un Men in Black inverso. Ok, de acuerdo. ¿Blake? Blake tira, va a lo seguro, su traje rojo entallado de tirantes, el mismo que llevó a la inauguración del museo, no el mismo porque lo partió y se hizo torniquetes, fue haciendo cosas con él, pero ese rollo, ella es que es muy del rojo, no, tampoco tiene mucho margen, ella no ella se viste de verde guerra o de rojo para fiesta, ¿no? Vale. Tiene, ese es el... Tú sabes que si vas de rojo a una boda es porque te has tirado al novio. Pero en el infierno eso casi que será lo que se espera. No, probablemente sea. Blake no sabe eso. Va al infierno, va de rojo, es el infierno. Sully, si bueno, lo sabe, no se lo dice. Y no se lo dice, exacto. De acuerdo.
Me gustaría mirar pensativamente al resto de cuatro miembros y reflexionar sobre todo el tiempo que hemos pasado juntos en estos últimos años. ¿Sí? ¿Quieres ir ya ahí? ¿Quieres que vayamos ahí? Sí, vamos sí, allí. Porque estoy... Esta gente... Pues tus ojos se posan primero sobre Octavio. Octavio Roura es vuestro nuevo jefe. No es Olivio. Es bastante parecido a Olivio, pero como si fuera la cara... No sé. Tú, imagínate a Arturo vais en Cámara Café, ¿vale? Ok. Ese es Octavio Roura. Le gusta mucho mandar, no tiene ni idea de hacerlo. Se le da fatal. No tiene el espíritu de liderazgo, no tiene capacidad de generar sinergias. No. No. Está ahí con un traje que le va fachoso, lleva una camisa lila, no sé, es... Le está mirando el culo a las camareras, es un señor muy desagradable. No. A su lado está Rafa Putin. Rafa Putin es un señor muy alto y muy delgado, con la barba muy larga y calvo. Vuestro nuevo brujo. No es para nada como Sara. Sara era todo alegría y buen rollo y ganas de... ¿Sabes? Este señor es serio. Es mal encarado. No... Apenas habla y cuando habla lo hace como en acertijos enrevesados que no significan nada. Está continuamente comiendo cosas que saca de los bolsillos de su túnica. No sé... No sé qué opináis de él, si os cae bien o no, pero bueno, Rafa es así. ¿Por qué le ha puesto nombre Sade? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando lanza chistes? Los lanza en ruso. Me cae mejor que Sara. ¿Te cae mejor que Sara, has dicho? Uh-huh. Ok. Solo los lanza en ruso, ¿vale? Versiones rusas de canciones disco. Entonces no. Tengo mis reservas respecto a Rafa. Vale. Pues no sé qué opinarás entonces de una jovencita pequeñita, delgadita, que lleva un traje con una faldita así como de cuadros por debajo de la rodilla. Vale, incluso en la boda no se ha cambiado de ropa. Es muy nerviosa, tiene el pelito así largo, muy lacio. ¿Vale? Y es vuestra nueva experta en todo. Es Céa Étranger. ¿Cómo? Céa Étranger. Céa Étranger. Étranger. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se atreve? C-E-H-E-A. Joder, me mato losa. Esa es. Céa está como un poco nerviosa mirando alrededor, ¿no? Y hace espacios y toma notas como... Es que... Aquí hay un chiste que me estoy perdiendo y me da muchísima rabia. Y finalmente, entre estos tres personajes destaca una mujer segura de sí misma, que lleva un traje elegante pero sobrio, negro. Generalmente siempre va, cuando está trabajando vosotros, siempre va pues trajeada, bien vestida. Es una tía súper profesional, sabe de todo, tiene contactos en los bajos fondos, tiene capacidad de poner micros y escuchar a la gente, no sé, es como una tía muy, muy, muy desenvuelta en el sentido de que cree que todo el mundo la está espiando y entonces ella lo que hace es espiar a todo el mundo de vuelta, ¿vale? Para estar en el in the loop. Su nombre es Sisi Buenone. Hay que adivinar el Sisi de dónde viene. Preguntarle de dónde viene Sisi. También podéis intentar adivinar de dónde viene Sisi. Buenone porque es italiana. Sí. Sí. Y nada, están ahí los cuatro como... No mezclándose realmente entre la gente. No sé si vosotros os estáis mezclando entre la gente o no. ¿Es este el mismo lugar donde está...? No. Vale.
Es un salón enorme. Quiero decir, ¿mi empleador anterior vive en este mundo o esto es otro lugar? Ah, bueno, en este mundo. No lo sabes. Vale. Este es otro lugar, claramente, que donde le encontraste. Vale, perfecto. Es el infierno. Sí, sí, sí. Necesito un minuto para gestionar estas Naciones Unidas que nos hemos montado en un momento, perdón. No pasa nada. Es que, no me he ido del infierno, me he ido de la boda. Naciones Unidas. ¿Nuestro papel, el de Blake y mío durante estos años, ha sido un poco el de líderes o ha sido el papel de Octavio? No, no, ha sido vuestro papel, el mismo que teníais. O sea, el nuevo Octavio. No. Octavio es el mismo. Blake ha buscado todo el rato la manera de no hacer. O sea, de que parezca que está mandando este, pero. O sea, eso a Octavio le parece genial porque si puede no trabajar y cobrar el sueldo de jefe, mejor para él. No puede. O sea, que tengo que buscar la manera de echar a ese señor, pero eso la semana que viene. O sea, vale. Pero. No estoy nada conforme con nada. Blake no está nada conforme con nada de esto, pero no le queda más remedio que asumirlo. Correcto. Y se apoya en Sullivan misteriosamente. Sí, sí, le voy a poner el brazo así para que se sujete. Tiene un paillo. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí, Morgan? Nos han mandado a buscar otra palabra, tú sabes. Ahí estamos, metidos en el bucle de la palabra. Sí, o sea, pero quiero decir, hemos estado en sitios extraños, pero esto. No sé. ¿Tú te acuerdas de cómo hemos entrado? Tú sabrás, tú has entrado en estos sitios. Yo, esto es lo más profundo que he estado en mi vida, en ningún sitio de estos. Voy a moverme con ella por la sala como si la conociera, como si perteneciéramos, esperando que los otros cuatro me sigan y buscando a alguien que lleve una bandeja con copas. ¿Encuentras a alguien que lleva una bandeja con copas? Lleva una bandeja con copas. Son súper bonitas, así como de flauta, muy cookies. Lleva, vale, un echan humito como si tuvieran huevo seco dentro, ¿verdad? Echan humito, así es. Voy a coger una. Pilla. Voy a coger dos. Pilla. Vale. Voy a dar una. Espera un momento. Voy a beberme la mía. La huele. ¿Qué se siente? Está fresquito. Sabe a lima. Oh, qué bueno. Vale. Podéis preguntar qué es si queréis. No. No. Voy a darle un buche y si sabe a lima no me voy a preguntar nada más. Vale, Olivio, ¿qué haces tú? Olivio está ligeramente cambiado. Se ha dejado barba desaliñada, apenas se la cuida, se ha dejado el pelo largo con una pequeña trencita aquí y ahora está llevando un vestido de forma ligeramente elegante, pero no lo lleva tan bien como lo llevaba antes. Quizá por eso tus amigos no te han reconocido cuando les has acercado una bandeja llena de copas, ¿verdad? Diego, estás muy guapo, quiero que lo sepas. Gracias. Desde que has dejado de lo que te dije que has dejado de hacer, que no voy a decir lo que es, estás más guapo, que lo sepas, no lo hagas más. Vale. Nada, perdón. Ya, perdón. No sé, iros a un hotel o algo. Ojalá. Gracias, Rubén. Yo tampoco estaba mostrando especial interés porque voy sirviendo las copas, porque en la empresa de trabajo temporal que estoy ahora me han mandado ahí como me mandan a otros sitios, así que en principio hago mi trabajo llevando las bandejas y no me he dado ni cuenta quién las ha cogido. Vale, pues Olivio os ha dado unas copas que habéis decidido no reconoceros, así que Olivio sigue por un lado y vosotros seguís por el otro. Olivio, se te acaban las copas, vuelves a lo que viene a ser la cocina para que te den más y te dicen no, deja de circular ya con las copas y ten esta fregona y esta escoba, tiene agua sucia y pestilente, y vete a fregar los pasillos ahí porque empiezan a oler un poco demasiado bien y hay que echarles más... Por supuesto. Esencia de podrido. ¿Queréis que lo rellene con algo más? ¿Queréis que necesite algún otro tipo de
tú mismo, no sé, quiero decir, tu pausa para el baño es en 5 minutos, una por la otra. Las gallinas que entran por las que salen, lo comido por lo servido. Sigue siendo igual de eficiente en su trabajo que lo era antes. Vale. Sí que no ha cambiado. Vale, pues mientras Olivio está meando en un cubo en una esquina, Sara, ¿qué haces en el infierno? Yo he venido aquí a estrechar lazos con mi padre. Porque cuando volvimos de la otra realidad en la que yo tenía a mis padres, pues, joder, eso escoció. Entonces, yo llevo todo este tiempo aquí en el infierno intentando, pues, sacarle información a mi padre, pues, ver qué ocurre aquí en el infierno. Javi, lo de Javi se acabó. Era... No podía ser. No, pero es que además era mucho lío. Porque además cuando se enteró fue todo drama. No, no. Y bueno, yo aquí estoy con mi más uno en la boda a la que me han invitado. Bueno, más que invitarte, te han exigido asistencia. Ah, sí, eso pasa mucho. Sí. Vale, pues cuéntame un poquito, no sé, si quieres hablarme de qué ropa llevas o si quieres hablarme de qué haces en estos... A ver, no sé si habrán reconocido a Sara, porque a Sara pues, se le ha aclarado mucho el pelo, ¿vale? Antes era rubia, pero no se me aclara el pelo. No, que como queráis. Ah, vale. Y parece un... O sea, lleva un vestido negro... increíble hasta los pies, lleva una corona con rayos negros, es impresionante. Tremendo pibón. Eso se lo dejaría. ¿Qué está bebiendo? Blake. Lima del infierno. Blake. No puede ser. Esa es la becaria. Pero vamos a ver. ¿Pero qué hace Sara aquí? ¿Pero por qué está aquí? ¿Y por qué lleva esa corona de...? ¿Por qué está? No lo sé, pero le queda bien. Vamos a decir las cosas. No. Vamos, ella siempre ha sido estupenda y ahora más. No, siempre ha sido estupenda, pero ahora está estupenda. Bueno, no vamos a entrar en esa... ¿Desde cuándo no sabemos de ella? Tendríamos que saludar. Es que es un poco... Es cosa... Que... ¿Cómo va esto? Ya veis que está con la manita así... Encima de la mano de un muchacho rubio, rollo californiano, cuadrado, guapísimo, tremendo, arregladísimo. Ahí, bebiendo. Voy a saludarla. Yo quiero saludarla, sí, vamos a saludarla. Hay que saludarla. Sí. Nos vamos a acercar. De lo más de frente que podamos, o sea, que nos vea de venir. ¿Sara? Hola. Ah, ¿qué haces aquí? ¡Ojo, qué ilusión me hace veros! Podríamos decir lo mismo de ti. ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué alegría de verte! ¡Qué bien! Me alegro un montón de veros. ¡Qué alegría más grande! Guapa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Muchas gracias! 2 años. 2 años. Aproximadamente. ¡Guau! De arriba, de abajo. Sí. ¿Qué tal estáis? Uy, perdonad, que os presento. Este es mi novio. Carlos Iván. A lo que él contesta... No, cariño, ya sabes que me gusta que me llamen Carliván. Eso es una horterada, cielo. No. Como mucho Carl. Echarle la mano a Carliván. Hola, Carliván, encantada, soy Morgan. Es Carliván con B. Carliván. Sí, es que es una historia apasionante. ¿Mm? Bueno, ya os la contaré. ¿Qué haces aquí hoy? Hoy. No, a mí me han obligado a venir. Mi padre me dijo, tienes que venir a esta boda, es obligatorio que acudas. Y bueno, claro, como princesa del infierno, pues a una no le queda más remedio. ¿Sabíamos eso? ¿Sabíais eso? Estoy casi segura que no. Voy a fingir que sí. Perfecto, eso es lo que hago yo. La familia bien. Sí. Sí, bueno, ya sabéis, con mi padre, sus más y sus menos, siempre... Tu padre.
madre. Pero tú vives. Lucifer. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Sí, claro. Es también una historia muy larga. O sea, a ver, sí, ¿no? mi padre biológico, pero bueno. Claro, estamos trabajando en ello. Vivías con tus tíos y claro, no. Claro, o sea, para mí mi padre siempre será mi padre. Mi padre el que me crió. Pero bueno, pues este también es. ¿Y estás aquí desde que murió Keta? Sí. ¿Qué tal vosotros? Pues hemos seguido. Es muy guapos. Ah, gracias, tú también. Gracias. Gracias. Nada, no hemos hecho nada tan. Allí seguimos trabajando. Bueno, no. Matamos a un Kraken hace poco. Sí, bueno. Bien. Nos dan nuestras misiones, seguimos en Ezos y. Sí. Un par de. Muy bien. Seguimos allí. Invasiones alienígenas también han caído. Ya sabes cómo va. La verdad es que lo echo de menos, ¿eh? No os vayáis a pensar que no. Lo echo de menos. Tengo ya ganitas de. Igual de volver. No, pero se te ve bien, ¿eh? Sí, esto está bien. Está bien, no te voy a mentir, está bien. Pero echo de menos. También, claro, soy medio humana, entonces. Se echa de menos. Bueno, estamos de servicio. Estos son nuestros compañeros nuevos. Hola. Octavio. Rafa. Sí. Rafa y. Pon la mano para que se la bese. Fea, cae. Fea. Ella es Sarabrina, es una antigua componente del equipo. Lo digo muy orgullosamente. Te saludan sin más, no parecen tampoco muy, muy interesados. Parece que están como relojeando todo lo que ocurre alrededor, pero no están muy interesados en... Estamos de servicio hoy, Sara, así que tendremos que estar un poco preocupados. ¿Os puede ayudar en algo? No, tú disfruta con tu familia. No, pero... Escuchadme que... En ese momento, sí. Una de las secretarias de tu padre se te acerca y te dice: Sara, cariño, no estás vestida todavía, sí. Tienes que... Vamos, disculpen, vale. Dármela un momento. Vale. Esa era la ropa de estar por allí. Sí. No era lo de la boda. La ropa de cóctel. Vale, cóctel. Malón, tú no has recibido ninguna invitación, pero te has enterado de que este evento existe. Y has dicho... Me voy a colar. Por supuesto. Que es lo mejor que puede haber que una boda en el infierno. De hecho, revisé mis fuentes, que es la Super Pop del número de septiembre de 1997. Miré el horóscopo y ponía: te vas a colar en una boda del infierno. Pues hice un poco de vodka mancia. Y no sé muy bien cómo he llegado. Todavía estás sufriendo los efectos de la vodkamancia, ¿verdad? Voy arreglado, ¿vale? Llevo mi chaqueta de las bodas, es la única chaqueta de las bodas. Llevo mi camiseta de Star Trek de las bodas. Perfecto. Llevo mis calzoncillos de berenjenas de las bodas. No llevo pantalones porque hace mucho calor. No eres el único que va en chaqueta y calzoncillos. Parece que los otros te miran. Era parte de la etiqueta. Como las siguientes etiquetas. Buen estilo. Bueno, estoy un poco mareado todavía de la vodkamancia. A veces pasa. Tú sí que reconoces a Olivio. Le ves pasar con una fregona y un cubo en dirección a una puerta que sale del gran salón, donde está sonando música suave y elegante, no como esta que está sonando ahora mismo. Y no sé, lo ves ahí con su fregona, su cubo, su traje de camarero de trabajo temporal, su trencilla en el pelo. Yo pienso, este trama algo... Porque yo no sé qué, no es parte de la agencia, entonces... Has mantenido el interés en toda la gente de la agencia, ¿no? Que tú no estás allí, has seguido sus carreras... ¿Yo qué voy a seguir? Yo estaba con mis cosas, con mi furgoneta. Entonces, claro, yo veo a Olivio y digo... Uy, voy a seguirle, voy a espiarle.
Seguro que está algo importante. Vale, pues sigues a Olivio, ¿vale? Y ves como Olivio se mete pues, por unos pasillos por donde le han dicho, y cuando llega a determinada intersección empieza a fregar. Es una intersección de unos pasillos que están llenos de puertas. ¿Vale? Hago. Y me quedo mirando. Yo creo que muy disimuladamente, pero los efectos de la vodka mancia puede que me hayan dejado un poco. Vamos, que no tengo control completo de mis facultades, entonces. ¿Vale? Estoy así, detrás de una esquina. Estás apoyado en la pared, un poco así. Sí. Vale. Mirando cómo friega, porque seguro que esto es parte de algún plan. Algo trama. Voy y estoy de forma muy metódica, yendo de izquierda a derecha y cubriendo todos los ángulos y pego en los pies de alguien. Y, ay, disculpe, señor, me estoy fregando, espero no haberle manchado. ¿Cómo? ¿Pero qué cojo? ¿Balón? ¿Balón? ¿Qué haces tú aquí? Bueno, ¿qué preguntas? Pues... ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Alguna misión? Sí, mi misión es fregar estos suelos. Pero para la agencia. Esa es la tapadera. Ya sabes que dejé la agencia hace 2 años. Yo lo sé. Perdona, voy a coger de la chaqueta una aspirina porque... Te veo... Voy a coger 4 aspirinas. Te veo tambaleando. ¿Estás en el mejor estado de tus facultades? Que nunca han sido perfectas, pero... Yo me encuentro genial. ¿Ok? Ahora mismo estoy haciendo la barca, pero... Mírame el dedo, por favor. Sí. Los 2 dedos. Bien. Has bebido algo que no debías, ¿no? Define que no debías. Bueno, has bebido más de la cuenta. Vale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces aquí? Mira. Hay una boda, era una fiesta y mis fuentes me dijeron que tenía que estar presente. Joder. Saco la revista. Las Spice Girls están en la portada. Y le busco la página del horóscopo donde está. Mientras estaba buscando, me acerco a darle un abrazo. Joder, Malón, te echaba hasta de menos. Me hago el abrazado. O sea, ¿sabes cuando te abrazan y te quedas así? El bicho palo. Sí. ¿Y qué sabes de los demás? ¿Sabes algo de los demás? No mucho. Sé que Sully y Blake se quedaron en la agencia, pero tampoco les he seguido el rastro. Me fui de país una temporada y luego volví. ¿Te fuiste con alguien, no? ¿Te fuiste con la genio? Con, sí, la... con mi ex. Sí. ¿Cómo se llamaba? Masati. Masati. Como el coche. Y, bueno, no. Ya me contarás esa historia en otro momento. No. Joder. Pero Olivio, qué bien te veo. Se nota que te has soltado. ¿Qué tal estás? No sé. ¿Te sienta bien el cambio de oficio? Gracias, supongo. Bueno. Tengo que seguir porque si no, no me van a pagar estas horas. Estaré por aquí. Claro, si, claro. Si necesitas algo, me dices, ¿vale? Pero que estás fregando de verdad, que no es una tapadera para una misión ni nada. Pero, sí, estoy fregando. La agencia de trabajo temporal me ha mandado aquí hoy. Entonces, si yo distraigo algo de lo que hay detrás de estas puertas, a ti no te pagan lo bastante como para decirme. No me pagan lo bastante, pero no deberías hacerlo porque la gente que está aquí debería saber ya de qué. Es mala. Es mala. Entonces, Rob, distraerles cosas bien. Joder, Malón, no has cambiado nada, ¿eh? Hombre, lo de robar es un poco nuevo, pero me estoy acostumbrando. Bueno, cada día es un día nuevo para ti. Un día es matar, acuchillar, robar. En el fondo no cambia mucho.
pegué una puñalada y ya, que dejó la fama. Ya. ¿Y tiraste a alguien también por un balcón, me suena, o por una ventana? Sí, pero luego se puso mejor. Ya. Ya has mantenido contacto con él, ¿no? Sí, bueno. Nos carteamos. Bueno, perdona, que tengo que terminar esto. Disculpa. Sí, sí, yo te dejo. Me pongas curiosidad por las puertas con cuidado de no pisarle lo fregado. Vale, pues vas curioseando por las puertas y ves que todas son puertas iguales, son bastante neutras. Parecen puertas muy, muy reforzadas de seguridad. Todas tienen un teclado alfanumérico, ¿vale? Como para poder entrar. O quizá para mantenerlo cerrado y que no pueda entrar nadie. Y te llama la atención que todas tienen como un cartelito con el nombre. Y hay nombres diferentes, hay nombres muy variados. Hay un nombre, uno que pone Roman Bosque. Hay otro que pone Anastasia Pi. Hay otro que pone Adolf Hitler. Oh. Tres iguales. Malón canónicamente se quita la chaqueta porque hace mucho calor. Hace mucho calor, o sea que ahora mismo estás en unos calzoncillos, sí, de berenjenas y camiseta de Star Trek de las bodas. De Star Trek, sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Veo, aparte de los nombres que has dicho que son, que los conozco, por supuestísimo, de temporadas anteriores de esos. Uh-huh. Vamos, mi enfrentamiento contra Adolf Hitler, ese personaje de ficción. ¿Hay alguna así que me llame más la atención? No, el resto son cosas como muy... no sé. Pero son todos nombres, ¿no? Son todos nombres, y alguno dices así, claro. Vale. ¿Has visto algo interesante, Marlon? Me da muchísimo palo abrir la puerta que pone Adolf Hitler, pero por otro lado tengo curiosidad. Pero no, tienes el código. Sacó la Super Pop de 1995, okay, portada de Ricky Martin, okay, posando muy estupendo. Vale. Y la abro por un test de estos de... ¡Ah! ¿Cómo hacer para gustarle al chico malón del instituto? Okay. Que está resuelto. Y miro las tres últimas... ¿Cuántos números tiene el código? No tiene... No lo parece que haya un número fijo. Fijo, vale, pues entonces empiezo desde la primera pregunta hasta la última, marcando, okay, ¿vale?, los números de las respuestas. Pues el resultado te dice que tienes que ser un poquito más atrevida y cambiar cómo eres para gustarle al chico molón del instituto, pero la puerta se abre. ¿Me asomo junto a Hitler? ¿Ya? Capítulo 1 de la tercera temporada. Hitler. Pregúntale si inventó la confianza, por favor, por lo que más quiero. Está Hitler sentado, supongo, haciendo calceta. Hemos empezado en boda de demoníaca y hemos acabado en Little Nicky. O sea. Cierra esa puerta ya. ¿Qué cojones haces ahí? Lo apuñalo. ¿Podemos tirar para esto o podemos seguir la ficción como tú quieras? Quiero tirar para ver cuánto daño le hago a Hitler. Venga, pues no sé, vamos a hacer la primera tirada de la tercera temporada de estos. ¡Apuñalar a Hitler! Pido perdón por adelantado por todos. ¿Cuánto ha durado hasta que Fran la ha liado? 22-17, probablemente. ¿Enzarzarse en un combate, Fran, supongo? Porque te acabo de decir que él estaba haciendo calceta, entonces tiene dos agujas en las manos. Dos, ¿vale?, agujas tiene. Esa tiene muchos años para practicar. Ya, quiero señalar que yo tengo... Aquí que tengo, ajá, un revólver del 38, un cuchillo, vale, grande, vale, cuchillos arrojadizos y una navaja. Pues lo que tú quieras. Pues ya que hacemos las cosas, vamos a hacerlas bien, las voy a hacer con el cuchillo grande.
Venga, pues sacas el cuchillo grande. ¡Guau! Vale, e intentas apuñalar a Hitler. Vale, ¿qué tengo que tirar aquí? ¿Duro? Sí, creo que es con duro. Entrarse en un combate es con duro, sí. Muy bien, tiro y más uno por el... ¿O eso es el daño? No, tú tira, no, haz la tirada. ¿Qué has sacado? A ver... Esto ha sido 8. Un 8. Éxito limitado. Éxito parcial, ¿vale? Un éxito parcial en enzarzarse en un combate es que tú y el adversario os infligís daño el uno al otro. ¿Vale? Tienes que mirar, vamos a mirar un cuchillo grande cuánto daño hace, porque entiendo que no lo tienes apuntado, ¿verdad? Sí, pone uno. Pues le haces uno de daño, Hitler, ¿vale? y Hitler te clava una aguja de calceta, que es lo que tiene en las manos, ¿vale? O sea, ¡cago en la leche, Hitler! Te la clava así, ¿vale? Aquí. ¡Ah! Y entonces... recibe una puñalada en el estómago. ¡Ya sé! Y sale corriendo, ¿vale? Y deja la puerta abierta y se va con tu... Está quedando el infierno. Esto es como Small Talk. Es como... Se va corriendo hacia dentro de la... Por suerte, la aguja de calceta no se ha hundido muy profundamente. Te ha hecho también solo un punto de daño. Pero bueno, ahí la tienes. Ha valido la pena. Sí. Le arrastro hacia afuera a Malón. Necesito saber una cosa. ¿Qué estaba cosiendo? No estaba cosiendo nada, Mario. Estaba tejiendo. Perdón, ¿qué estaba tejiendo? He usado el verbo equivocado. ¿Qué estaba tejiendo el literal creador de los nazis? Estaba tejiendo un jersey. Porque hace mucho frío en el infierno, al parecer, no sé. Dios, es un monstruo. Es un monstruo. Ay. Me asoma así y veo que también había hecho unos patucos. Sí. Vale, arrastro hacia afuera a Malón y cierro la puerta. Ok, vale, pues ahora Hitler estás libre, supongo. Y... Está por ahí. Está invitado. Está invitado, claramente. ¿Se lleva mi cuchillo? No, el cuchillo está en el suelo. Ah, bueno. Dentro de lo. Me voy a fijar yo en el resto de puertas. Olivio, ¿y lo gusto que quieras? Te vas a Malón. Fijar en el resto de puertas luego. ¿Vale? Malón, acaba la... Te acabo de ver hace 5 minutos y ya la has liado. ¿Cómo has conseguido mantenerte vivo hasta aquí? ¿Cómo lo haces? ¿La verdad? No lo sabes ni tú. No. Vale. Pues luego cuando mire el resto de puertas me dices. Vale. De nuevo en la fiesta... ¿Vale? Estáis... Hay un invitado ahora nuevo. Ahora mismo... Sí, hay un invitado nuevo. ¡Es Adolfo! Estáis ahí todos... pues nada, tocando, comiendo canapés. Están todos muy ricos. Todos los entrantes que hay están súper ricos. Hay un señor cortando jamón. No sé. Es todo una boda, una preboda muy, muy normal, ¿no? Muy de pijos. Todo muy... Los canapés son muy chiquititos y muy deliciosos. Y hay música en directo. No sé, está todo bastante, bastante guay. En cierto momento, Sully, ves de espaldas un tremendo maromo, ¿vale? Va vestido de blanco, tiene un culazo que se le marca tremendo, ¿vale? Una melena rubia que le cae a media espalda. Y unas alas blancas plegadas, así como... Y está como bailando, pero como sin querer bailar, ¿vale? Sí. ¿A dónde va Sullivan, que te veo? ¡Sullivan! 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 Aquí no va a pasar nada hasta que salgan los novios. Vamos a ver, coordínale, vamos a ver, que tengo todo el equipo microfonado, a ver. Atentos todo el mundo, que no se escape nada. Sullivan, que estamos aquí, que tenemos una misión. ¿No? Que te estoy viendo. A tropezar con el angelito. Ay, Dios. Va, no hay más. Ay, disculpe, estaba bailando. Un momento. La música te acompaña y todo.
Ahora. Te lo tapa el micro. Oh, no. Terrible. Oh, no. Sullivan. ¿Profesor? Blake. ¿Qué hace? O sea, lo suyo lo entiendo, pero ¿qué haces tú en el infierno? Yo estoy de misión. Usted sabe que yo vivo en una misión constante. Es un placer. ¿Qué le ha pasado? Usted está haciendo, ha hecho un entrenamiento. Yo reconozco un cuerpo trabajado. O sea, usted ha hecho muchas pesas. No. Un poco de entrenamiento solo. El Tai Chi hace maravillas. Sí, también he estado mirando, pero eso trabaja más como la flexibilidad y... Eso, pero... y ese es un poco eso por un lado, y por el otro lado un montón de especias chinas, deliciosa. La comida china con cinco especias está estupenda. Que ahora sí le gusta las especias. Han pasado muchas cosas en este... ¿Qué tal, Sullivan? Te veo bastante bien para... Sullivan está, parece más en forma. Lleva, lleva la ropa planchada y todo. Lleva la corbata bien atada con la camisa bien subida hasta el último botón. Alzacuellos. Normalmente no lo saco, pero a veces en momentos así es necesario. Recordarles a todo el mundo es un poco la presencia del bien en este lugar. No, verdad, sí, pero... que he sacado alzacuellos para enseñarlos en Parguela. Sí, me alegro de verle. Está estupendo, profesor. ¿Profesor? Padre, profesor. Padre, profesor. Padre, profesor, Sir Timothy Walsh. Padre, profesor, Sir. El Sir como ha perdido al convertirse en padre, profesor. No, es parte de él. Puedes hacer como me llamaban en el archidiócesis, que me llamaban Pipi. En la archidiócesis le llamaban Pipi. Era más corto que padre, profesor, claro. Entonces, claro, la P de cada una. Entonces, Pipi, cada vez era... Pero la S de ser no la llamaban pipis. Es bastante ridículo eso, la verdad, Sullivan. No sé cómo te estás. Me alegro de verle, padre. Sí, está bien verle. Hace mucho que ahora ya 2 años, 13 días y 42 minutos desde la última vez que hablamos. ¿Pero quién lo cuenta? Este es el resto de nuestro nuevo equipo. Estos son Rafa, o sea, Octavio y... Sí. Parecen competentes. Estamos... no se encaja con todas las personas siempre como llegamos a encajar. El equipo de Ezos. Estamos teniendo que trabajar un poquito más, algunas cosas, pero bueno, cumplen su trabajo y bueno, estamos sacando las misiones adelante. Eso está bien, o sea, trabajar es importante y hacerse a la obra. Entregarse al trabajo y a hacer el bien es algo importante en todo esto. ¿Tiene alas ahora, padre? El entrenamiento del Rayo Vaticano es intenso y en algunos casos se muestra en forma de la posición que recibes en el equipo. Yo soy alero. Pues debo decir que si la memoria no me falla, yo hubiera apostado por Pivot. Si la memoria no me falla, normalmente no solías ganarle las apuestas. Nadie gana cuando apuestas. No apuestes. Ah.
si no llego a preguntar por la sala, revientas. Se me ha ocurrido cuando has preguntado. Wow. Qué bueno es. O sea, el Rayo Vallecano tiene tiene sección de baloncesto. Correcto. Sí, por supuesto. Claro, eso lo sabía Mario desde el primer momento. Alero es una posición de baloncesto y no de fútbol, por supuesto. Claro, claro. Evidente. Qué bien, qué bien. O sea, el deporte siempre es bueno. Oh, sí, sí, en general. Todas las prácticas que te alejan miro alrededor un poco, es al final algo positivo. Una sensación que echamos mucho de menos de hacer rola en directo es la certeza de que tienes un clip que vas a estar viendo durante años, entre manos. ¿Y qué hace aquí, profesor? Me temo. Servicio por cosas, pero... Digamos que me temo que... hay asuntos serios entre manos y venir aquí era... Mi nuevo compañero de trabajo me ha recomendado que... viniéramos aquí, era bastante importante. No, ese no es mi... Dios me libre. No. Voy a señalar el cinto y voy a señalar un látigo que tengo en el cinto. Preséntate un poco, hombre. Y hola. ¿Qué tal? Soy el nuevo compañero del padre profesor Sir Timothy Walsh. Mucho gusto. Vosotros entiendo que sois los antiguos compañeros del padre del profesor Sir Timothy Walsh. Algunos de ellos. Es increíble, es el único que dice cada vez mi nombre completo. ¿No crees que es como muy fácil, así como que se desliza sobre la lengua? Padre del profesor Sir Timothy Walsh. Padre profesor Sir Timothy Walsh, sí. Encantado. Tu nombre... Soy Morgan Blake. Tu nombre es... Bueno, no nos conocemos tanto. No sé... Padre profesor Sir Timothy Walsh, sino... ¿Puedes? En realidad no, estamos en el infierno. Mejor no dar nombres reales de ciertos elementos en el infierno. Por si acaso, los nombres aquí tienen mucho poder. Es tan majo, me protege un montón. Tenemos una relación de confianza tan profunda. Extremadamente profunda. Sí. Se comprende. Nos compenetramos muy bien. Somos el equipo imparable. Y él es el que le ha recomendado venir aquí a hacer algo. A veces los caminos del Señor son inescrutables y a veces operan a través de látigos parlantes. Menos para mí, porque para mí son inescrutables, porque soy literalmente el conducto entre Dios y el padre profesor de Timothy Walsh. Sí, vaya, esto es lo más parecido que tendríamos al Papa aquí ahora mismo. O sea, el Papa y el látigo están ahí en... De la cercanía de la divinidad están más o menos al mismo más nivel. Más o menos, un poco. Suli, se cambia según el día. El nivel de seguridad es realmente bajo. El nivel de seguridad han colado aquí al Papa. No, o sea, que se ha colado un conducto. Le mandaron, es mi más uno. Ah, que está. O sea, que es más uno de más. Qué guapo. Esos juegos los carga el pregunta, diablo. Y pregunta importante. ¿Cuenta que es ligero o no es ligero? Porque tenemos un debate con eso. Y si usted me lo puede resolver, profesor. Hace dos años que destruí Wizard of the Coast y desde entonces no existe. Disculpe, no a Sullivan, pero el tamaño no es lo importante. No, es el alcance, es cierto. Sé que tenemos pendiente una partida por ahí y en algún momento lo hablaremos. Sullivan, hace años que no jugamos, es complicado coordinar fechas. Se va a quitar por aquí entonces. Estoy invitado a la boda y voy a existir en esta boda como enviado del Rayo Vaticano en la boda. Voy a estar por aquí. Padre, ¿sabe usted que está Sarabrina aquí también?
la literal hija de Lucifer, pues es evidente que va a estar por aquí, ¿no? Claro, o sea, la información la teníamos. Estaba en uno de los informes. ¿No leísteis los informes en su momento de la becaria? O sea. Olivio escribió un informe detalladísimo en el cual tenía múltiples teorías sobre las cuales una de ellas era que era la hija realmente de la entidad de todo mal. Es, claro, no lo sé, es una cosa, está ahí, era una teoría suya. Vuestro jefe nuevo no hace informes tan detallados, entiendo. Ni top 10 de los informes que he visto yo. Está ahí chupando del bote aquí entre nosotros. Bueno, algunos de esos he visto yo en la. Nos deja hacer. En la iglesia. Deja hacer y bueno. Sí, no, claro, claro. Yo te voy a contar de los jefes. Ay. Que te ponen así. Bueno. Me gustaría acercarme al grupo, uh-huh, aquí por detrás y preguntarle si han visto a un Hitler andando por aquí. Sí, se pasó por allí. ¿Malón? ¿Hitler? Pero... ¿Hitler? ¿Malón? Me sorprende más Malón, vale, que Hitler. No, sí, no, no, no puedo hacer orden. Primero, Malón. ¿Hitler? ¿Solí? ¿Dónde está Hitler? Le voy a abrazar a Malón, le doy un abrazo. Bueno, a él sí que le doy un abrazo de verdad, no como Olivio. Porque Olivio me ha pillado por sorpresa de no era de esa abraza. Era Solí, lo primero que piensas es un abrazo. Joder, Malón, ¿qué ha sido de ti todo ese tiempo? O sea, partiste pues, con Masati. Sí, y luego recorrimos continente y vimos muchas cosas y nos compramos una casita adosada en pueblo. Pero lo de vivir en una casa no era para mí. Entonces, pues una mañana cogí la furgoneta y me volví para ciudad. Después de hablarlo con ella en profundidad y agotar todas las opciones por tu responsabilidad emocional, ¿no? Efectiva. Efectiva. Uy, se corta, está en un túnel. Sully, de verdad me va a... Pregunta fuera así de persona. ¿De verdad me va a dar Sully explicaciones sobre esto? Sully, sí, Sully está... Sully, ¿le ves? Está bien, tiene buen aspecto. Tiene mucho mejor aspecto que la última vez que le viste. Vale. Bueno, entonces voy a cambiar de tema. Te veo muy bien. Ah. Gracias. Estás... Bueno, maravillosamente. La verdad es que Morgan me ha enseñado mucho y, no sé, intento cuidarme un poco. Ay. ¿Habéis visto a Olivio? Entonces, ya sabía yo que me estaba engañando. Sí, ya sabía yo que me estaba engañando con lo del trabajo temporal, que estaba aquí fregando. ¿Perdón? ¿Estamos todos? Dios no me preparó para esto. Tienes que tener fe. No, sí, ya. Tengo una pregunta más importante que todo esto. ¿Sullivan ha usado las palabras responsabilidad emocional? Quería decir afectiva, pero sí. ¿Aún así? Uy. Oh, no. Justo le iba a decir que si quieres luego podemos charlar un rato si tiene tiempo. Me temo que ahora estoy casado. ¿Está casado? Sí, sí, sí. Voy a sacarme una cadena de oro con la cruz, tal cual. Estoy. Ahora soy de verdad miembro de la Iglesia Católica Romana. También le digo que apostólica. Y es apostólica también. Podemos hablar, no he dicho nada de comerle la polla en un confesionario ni nada. No, lo que estoy... Que si quiere también... No, ¿qué? Hablar, charlar, un café. Hablar de cómo acabaron las cosas y... Mal, acabaron mal. Eso fue como que... Pero estoy más que dispuesto a tomar un café cuando no estemos en la literal boda del... Señor de las sombras. ¿Quién se casa? Sara. Estás en una habitación donde te han llevado la secretaria de tu padre, ¿vale? No es tu habitación, ¿vale? Uh-huh. Es un vestidor enorme y tal, hay un espejo muy grande y hay un vestido blanco colgado encima del espejo. Y la chica te dice, vamos un poco tarde porque ahora tiene que venir peluquería y no estás todavía vestida y claro, no te puedes
peinar si no llevas el vestido, porque luego va a ser imposible meter el vestido por el peinado que tenemos que hacerte. Entonces, te vas cambiando ya, vas a necesitar ayuda. Sé que no te gusta mucho que te enviemos esclavos literales a ayudarte. No. Sobre todo porque cuando los enviamos luego los descartamos como si fueran toallitas de papel y van a las piras infernales de la muerte. Claro. Entonces, no sé si quieres hacerlo sola o igual buscamos a alguien muy malo, un plan muy malo, un asesino en serie terrible para luego poder descargar lo que tú me digas. Está bien, yo me puedo cambiar solas. Yo sé esto. ¿Yo sé por qué me estoy poniendo ese vestido? No. No. ¿Tú? No te preocupes, yo me pongo el pescado bonito, ¿eh? Está hecho por los mejores diseñadores. Bueno, Coco Chanel lleva aquí muchísimos años. ¡Boom! Decía yo. Más fuerte lo de las... que Hitler, sí, señor. Lo de las solapas en el vestido. ¿Verdad? Sí. Sí, se reconoce muy rápido. Sí, es verdad. Sí, no, sin problema, yo me he visto. No hay ningún problema. Mi padre es que, la verdad es que a veces estira ahora, y... Ahora viene y ya habláis del tema, ¿vale? Estupendo, muy bien. Pues nada, te pones el vestido, te queda como un guante, ¿vale? Uh-huh. Es como si lo hubieran hecho exactamente para tus medidas, si te estás... admirando en el espejo, es como de... Este es el puto vestido de boda más increíble que se ha creado. Para mí es un vestido blanco. Sí, no, es un vestido en plan... Sí. Y entonces abre la puerta tu padre. Uh-huh. Sara, cariño, hola, ya, vale, estás preparada, genial. Perfecto, te abraza, te da un par de besos. Estás guapísima. Gracias. Vale. Para que esté. Sí. Dime. El evento. Sí. Sí, ¿qué boda? ¿Qué boda? La tuya. ¿Qué? A ver, saca una cajita del bolsillo. Este es el anillo. ¿Vale? Este es el que le tienes que poner al novio. Ten, lo abre. Es un anillo súper bonito. La verdad es que es un anillo muy bonito. Es un anillo así grande con un... El aro es bastante grueso. Y tiene una piedra negra y dentro tiene como purpurina ondeante, molona y tal, ¿vale? Este es el anillo que le tienes que... Bueno, cuando te cases, cuando yo... Que vas dime, muy rápido. Vale. Estás yendo... El anillo que le tienes que poner a tu novio... No me refiero a la velocidad... Sí, no, sí, lo de... Igual es que arriba no se hace igual... Sí, papá, ese no es el problema, que vale. ¿Desde cuándo me caso? A veces tenemos problemas de comunicación porque tú llevas toda la vida viviendo en la superficie y hay ciertos rasgos culturales que son un poco distintos. Sí, hay tradiciones que son diferentes, sí, el tema de la virginidad aquí abajo cambia un montón. Pero lo de que me, ¿cómo que me caso? ¿Y con quién se supone que...? ¿Por qué me caso? Bueno, te casas porque te tienes que casar. ¿Vale? ¿No? Sí. ¿Y no. con quién? ¿Con quién? A ver, escúchame, no soy el peor padre del mundo, ¿vale? Te estoy obligando a casarte, Sara. O sea, esto va a ocurrir. Sí, lo estoy notando. ¿Vale? Uh-huh. Pero uh-huh. tienes elección. Te voy a dar tres opciones. ¿Cómo que tres opciones? Yo ya tengo un novio, no sé si te acuerdas. Ya, pero es que no vale. Es que me he encariñado, es que es muy tonto. Bueno, escúchame una cosa, el matrimonio y el amor no tienen nada que ver. ¿Ves? Diferencia cultural. Ah, pues ya está. Tú te casas. Sí. ¿Vale? No. Yo te doy dos, tres opciones. Tú eliges. ¿Vale? Vale. La opción número uno. Ah. Un lago de lava burbujeante. ¿Es del mismo del que... con el que hicieron a Carly Van? ¿El que está... No. ¿Debajo del País Vasco? No, el de al lado. ¿Bilbao? El otro, el de al lado. El otro. ¿Vale? Más pequeño, sí. Sí. Más ¿vale? cobarde. Bueno, el tamaño no importa. Entonces, bueno, ¿vale? Cálido, acogedor, ajá. responsable, siempre no se va a ir por ahí a liarla, ¿vale? Ajá. Siempre lo vas a tener cuando lo necesites. Vas a poder encontrarle. Sí. ¿Vale? Opción número dos. El concepto de evadir impuestos. Al final sí que se hace streamer.
Pues mira. Ya me estás empezando a convencer. Sí. Ese parece interesante, pero bueno, ese, sí, con continúa. No te va a faltar nunca el dinero. No, eso está clarísimo. Bueno, pero contigo tampoco, ¿sabes? Eres Lucifer, eres mi padre. Ya, pero tienes ya una edad, contigo. ¿No? Tienes que estar viviendo bajo mi techo siempre. Tienes que ser joven e independiente y por eso tienes que ser subserviente a un marido. Pero bueno, tercera opción. Huh. El alcalde de capital. El señor ese... Sí. Ese señor tiene como... Sí, la cara, sí. Ahí. Ajá. Sé que tiene una... Sí, tiene una forma un poco peculiar en el rostro. ¿Vale? Pero... Vale. Quiero decir, hay que hacer la... negocios. Y sí. Tenemos favores que pagar. Y es un candidato. Y además a ese es el que le va a dejar, que le va a quedar mejor el anillo porque tiene dedos. Los demás, no. Tengo la sensación de que estas tres opciones en realidad solamente son una. Llámame loca. Pero yo de... solo te digo que el concepto de evadir impuesto... Ya. Por experiencia. Escúchame, padre. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué no hemos hablado de esto antes? Y la segunda, no me voy a casar. Vale, la segunda no es una pregunta. Es una observación. Es verdad. La primera, lo estamos hablando ahora. Ya, pero según... Quiero decir, la ceremonia está preparada. El vestido te queda increíble. Es verdad. Es verdad, Coco ha hecho un trabajo extraordinario. Es que Coco. Es la mejor. Es la mejor. Coco Nachel. Eso es. No sé. Es que tienes que decidirte ya. ¿Vale? Porque ya, pero aquí tenemos... Si no, si la decisión ya la habéis de tomar. Vale. ¿Cuál? No, ninguno, no. Vale, entonces elijo yo. No, tampoco. Vale. Bueno, pues nada, yo me voy, cierro la puerta y cuando tú quieras, pues ya me dices. Cuando quieras salir, me dices cuál de los tres eliges. Vale. Vale, tengo, antes de que te vayas y me encierres aquí para siempre. Sí. ¿Qué tal si no? Mira, Sara, no sé. Podemos tener esta cuestión. Es que, ¿por qué? Sí, pero es que, ¿por qué estas prisas, papá? ¿Y por qué? Bueno, hay cosas en este mundo que no giran en torno a ti. Ajá. ¿Vale? Y tu boda es una de ellas. Como tu boda. Vale. No. ¿Vale? Entonces, el gran universo tiene un camino y hay un gran plan, ¿vale? Y esto ya está hablado. Entonces... Vale, ya está, vale. Lleva razón. Lleva razón. Yo sé que eres una chavala razonable, te abraza, ¿vale? Y como... No sé, y hemos... Este tiempo hemos acercado mucho posturas y ha sido difícil. Ha sido difícil. Ha sido complicado. Aquella vez me mataste 6 veces seguidas. Bueno, pero aquí estás bien ahora. Sí, ahora la verdad es que estoy bien. Y lo de... Pero bueno, tenemos que hablar lo de la menstruación durante ese año, todo seguido. Eso fue... Yo creo que ese castigo ahí te pasaste. Bueno, sí, lo reconozco. Reconozco que vale. Me pasé un poco. Vale. Es que, sí, que ya he tomado la decisión. Vale. Creo que me voy a quedar con el lago. Vale, perfecto. Súper buena decisión. Lo conozco de toda la vida. O sea, amigos de la infancia. Súper bien. Fenomenal. Me habría valido cualquiera de las otras, pero a tope. Vale. ¿Ves? Vale, tienes libertad de elección porque soy un aliado. ¿Vale? Sí. Entonces, no, sí. No sé, media hora te peinan y cuando escuches la fanfarria sales y vale. Acuérdate. Lucy. ¿Qué? Di algo, Lucy. Pues eso, ¿vale? Vale. Cuando llegas la fanfarria, el lago va a venir. Tú no te preocupes por eso yo me encargo. Yo me encargo. ¿Vale? Vale. Bla, 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 no sé qué, estamos aquí reunidos, na, na, na.
Tomas tú. Tiro el anillo. Saldrá un zarcillo de lava y tú le pones el anillo. Pero es importante que una virgen le ponga el anillo a su marido, ¿vale? Vale. Virgen. Sí. ¿Qué? Sí. Papá, creo que necesitas sentarte. Vale, yo me siento, pero son 29 minutos lo que faltan, pero dime. Sí, no te preocupes, sí, vale. yo estoy estupenda con cualquier cosa que me pongan. Venga. Sí, lo del tema de la virginidad, ¿cómo de importante es? Es súper importante. Ya. Ya. Que no lo sea, ¿quieres decir? Que seas virgen, eres virgen, literalmente eres virgen, Sara Brina. Igual lo del apellido tenemos que mirarlo, ¿eh? Porque yo, como soy Lucifer, Estrella del Alba. ¿Quieres que me cambie también el apellido? No, tienes que tomar el apellido de tu marido. No tienes por qué ser Sara Lago de Lava. No hace falta. Ya. Podemos hacer, ¿no? Un apellido compuesto. Sí, anyway. Lo de la sí, sí, es verdad. ¡Súper virgen! Pero que te estás. ¡No! ¡Tan virgen! Estás pensando que hablo de la virginidad de arriba. Sí. No, no. A ver. No. Aquí, escúchame. Claro. Es que arriba lo malinterpretan todo, ¿vale? Porque ellos ya, sí. Y entienden lo que les sale de los huevos, ¿vale? Entonces, algún señor iluminado se le ocurrió traducir muchacha joven no casada por virgen, ¿vale? Y entonces lo pusieron en la Biblia. Y entonces de repente ahora resulta que todas las señoras pues tienen que no haber follado porque no sé. No, no. Virgen significa joven no casada, ¿vale? A menos que te hayas casado a mis espaldas. ¡Oh! Vale. Pues ya está. ¿Cómo iba a hacer 25 yo eso? 25 minutos. 25 minutos, perfecto. Muchísimas gracias por esta charla, papá. Venga. Eres fantástico. Venga, aliado. Yo puedo. A tope. Gracias, papi. Chao. Y nada, tu padre se da la vuelta y se va. Vale, pues cuando pasen 5 minutos voy a salir por la puerta a toda hostia a buscar a Blake. Ya. Joder. Ya al otro. Ya Sully. Ya al otro. The other one. Mientras tanto, Olivio, tú has estado paseando por las puertas y has visto la puerta de Anastasia P. Malón, ayúdame. ¿Cómo has abierto? Malón se ha ido. Malón se ha ido a decirle. La madre que lo parió, ahora es que lo necesito. Joder. Voy a meterme a buscarlo. Voy a entrar a buscarlo. Vale, pues entras a buscarlo y te lo encuentras charlando con Blake, con Sully y con un tremendo ángel mazao, rubio, con el culo apretado y un látigo súper molón brillante en el cinto. Malón, tele. ¿Blake? ¿Sully? ¿Efe? Me abalanzo encima de él. Abrazo muy fuerte. Joder, jefe. Ahora me quedo yo un poco bicho palo. Jefe, ¿qué tal está el zarandeo? ¡Qué alegría verle! ¡Está estupendo! ¿Qué hace? ¿Qué vale, pisa ahora? Blake, vale, tranquila. ¿Qué hacéis aquí? Huele a pises. ¿Me tengo que saludar o algo? Habla un poquito más alto porque te doy no sé por qué se me corta. ¿Tengo que saludar o algo, señor profesor? Padre, profesor, ser Timothy Walsh. Hay confianza. Olivio puede equivocarse. Vale. No pasa nada, es un caso especial. Padre, profesor, Sir Timo. Vamos a ver. ¿Eso qué huele? ¿Es oliflujo? Joder, aquí abajo huele muchísimo a eso. Es verdad. Jefe, ¿qué es esa coleta? Hay muchas cosas de las que hablar. Pero necesito vuestra ayuda y la de Malón, sobre todo. Sí, claro. Venid, ¿podéis venir un momento, por favor? Sí. Antes de acompañarte, porque estoy todavía con lo de Hitler, voy a mirar si las mesas que hay, ¿no? Están puestas así, supongo que sean mesas redondas. Me acerco a una, no al azar, yo sé lo que estoy buscando. Vale. Levanto así el mantel
¿Vale? Meto la mano abajo y saco a un chiquillo de unos 10 años que va vestido de malón. ¿Vale? Gabardina negra, gorro, pero en vez de tener barba, iba como un manchurrón porque se estaba comiendo un don. Vale. Le doy el cuchillo. ¡Mi donut! Le doy el cuchillo. Por ahí está Hitler. ¡Oh! Venga, que hoy te gradúas. El chaval sale disparado. Ahora, ya podemos seguir. Diría que estoy sorprendido, pero no. Blake, cuando ha escuchado que Hitler estaba en la sala, por el pinganillo, ha puesto a funcionar a todo el equipo, a localizarlo. Tenemos un Hitler en la sala, da descripción y lo describe físicamente. Por si alguien no sabía. Muy metódicamente. Bajito, bigote. Bajito, bigote. Se parece a Hitler. Lleva una puñalada. Literal, Hitler. Por favor. ¿Sabéis Hitler? Nos lo decís rápido. Oh. Importante. Prioritaria, misión prioritaria. Y si pasamos de cualquier otra cosa y vamos simplemente a perseguir a Hitler, no, la verdad Hitler es que suena. Hitler es ahora nuestra excusa para que Leticia no tenga que hacer de 4 NPCs. Dejadlo. Los otros colegas están buscando a Hitler. Hemos mandado a los colegas a buscar a Hitler. Sí. Se me oye más fuerte ahora. Y malonito. Y malonito. Sí, no es malonito. Es que, como me aburría. Tomé inspiración de, ¿sabéis? Ese universo paralelo en el que escribimos, que está así un poco borroso. No, ¿verdad? No, tú no estabas. ¿Qué vas a saber? Pues entonces tomé inspiración, entonces he ido recogiendo huérfanos, los he vestido como yo y he montado una banda. Los tengo por los toda, huérfanos toda no ocurren en la naturaleza. Bueno, esto es un tema para hablar luego. Ayúdame, por no, favor. Espera, no. Olivio, hay una cosa importante antes. ¿Cómo se llama la banda? Son los Malonets. Vamos a resolver lo tuyo, Olivio. Sí. Tenemos que salir de aquí. Necesito hacer una cosa y es conocer a todos los Malonets. ¿Tendrán una estructura en la cual se suben unos encima de otros hasta arriba? Son todos anchas. Lo que pasa es que son todos anchanetas y entonces se pelean por el que está arriba. ¿Les encuentro en algún momento? ¿Está Sara ya por ahí? Cuando ellos están yendo hacia los pasillos con olor a pis y llenos de puertas cerradas, tú sales corriendo y sí, os chocáis en una esquina. Fenomenal. ¡Hola! ¿Profesor? ¿Malón? Padre, da igual. ¿Olivio? ¿Qué? ¿Sara llevas un traje de novia? Sí, es que por lo visto me caso, pero no quiero. Así que necesito o bien que me saquéis de aquí o follarme a mi novio. O sea, follarme no, casarme con mi novio. Pero claro, no tengo ninguna figura de la iglesia que me pueda casar. Entonces, te vas a reír. ¿Profesor? Padre, profesor. ¿Profesor tiene...? ¿Padre? ¿Quieres? Lo que tenemos aquí, Sara, es un alero titular. No, sí, lo de las alas lo. Capaz de sacramentar. Flipas. A ver. Pero es que yo de todas formas no tengo claro lo de casarme. No. ¿Por qué me tengo yo que casar? Es que mi padre de vez en cuando se le. Se vuelve cucú bananas y ahora. ¿Tienes jurisprudencia para poder casar aquí? Tengo. Técnicamente, no sé si aquí es una posibilidad real. Tengo la posibilidad de casarte y divorciarte también acto seguido, si lo que quieres simplemente es. Apañarlo. Técnicamente no le puedes divorciar porque la Iglesia Católica no acepta el divorcio. Puedes anular el matrimonio. Yo no exactamente. Me he confundido porque antes era protestante. Es muy complicado todo esto. No pasa nada, pero no es mala idea. Pero bueno, que tenemos como 20 minutos. O me sacáis de aquí o me... Voy a buscar a Carly Van. Un momentito. Nos separamos. Vamos la mitad con Olivio, porque eso, seguro que lo suyo es súper importante, que para eso era nuestro jefe. Y la otra mitad pues, se van a casar a Sabrina con quien sea. Carlos Iván. Pero no podemos... Carlos Iván. No podemos... sacar, o sea, quiero decir, yo te rescataría de casi cualquier situación, ¿vale? Sí. Las misiones de rescate además son mis favoritas. Esta es muy buena. Las señoras que están buenas son mis víctimas, o sea, mis sujetos de rescate favoritos.
Pero aquí el enemigo es Lucifer. Nah, no, tampoco te creas tú que... O sea, a veces te mata un ratito. Pero bueno, luego te... Bueno, a veces hay algunas personas a las que no. A mí sí. 6 veces. Pero es majo, a veces, también. A mí no me ha hecho nada. ¿Qué? A mí me ha invitado a una boda y la verdad es que los canapés estaban estupendos. Están buenísimos, ¿verdad? La verdad es que increíble. Vendería mi alma por uno. ¿Lo de casarte con Carrivan, cómo lo llevas? Pues mal, pero es verdad que el profesor padre ha tenido una idea muy buena, que es que luego me puedo divorciar, ¿no? Sí, así que... Pero yo no puedo divorciarte, ¿vale? No, o sea, tú puedes intentar divorciarte. Te aviso que el papeleo es largo y extenso y luego además tienes que hacer una movida con la iglesia aparte. Pero que es yo lo no lo recomendaba. A ver, ¿con quién te quieren casar? Con un lago de lava. ¿Y es guapo? ¿Y vas a decir que no? Sí. ¿Pero cómo de bien asentado está el lago? ¿Está bien situado? ¿Está en una cuenca bien colocada? ¿Tiene una buena salida de gases? ¿Cómo va el tema? ¿Es urbanizable el lago? Pues no es el de debajo de Bilbao, o sea que tan bueno no será. Es que encima si te casan con un lago de segunda, eso al final, eso no lleva a ningún lado. No. A ver, tengo otras dos opciones, pero que se nos acaba el tiempo. 15 minutos. Que me... Profesor padre... ¿Pero tú no sabías esto hasta hoy? No, me acabo de enterar. Es que mi padre no está bien, no está hecho un hombre ya mayor. A ver, hay que entenderle. Tiene un montón de millones de años. A partir del tercer milenio empiezan a irse las cosas de la mano. Exactamente, ya no... Lo ve, es que cuando está intentando leer algo... Pues, vale, pero céntrate, Sara, céntrate. Sí. ¿Puedo ir arrastrando a Malón mientras están hablando, arrastrándole un poco, sí, tirándole... para decirle que me abra la puerta de Anastasia? Uh-huh. Y ellos que sigan hablando de sus cosas. Vale. Malón, ábreme esta puerta, por favor. Por favor. Esa es mi tía. Palpo la puerta así con como si fuera un experto en puertas infernales. Vale. Meto la mano en... No me quedan super pops. No me quedan revistas. ¿Puede que sea el mismo que has utilizado antes? ¿O todas las puertas tienen el mismo número? Bueno, vamos a probar, pero... Vaya mierda, seguridad, también te digo, en el infierno. Saco la revista y volvemos a pulsar el mismo número, a ver. Vale, el número que habéis pulsado de antes tenía 7 cifras. En este caso solo te marca 6. Y te da error, me... Ah. Voy a buscar... No me sé las secciones de la Cooper. Voy a buscar el índice. No sé, tendrá un índice con donde poner el artículo está cual. Cuento hasta 6. Pongo los 6 números siguientes de las páginas. Pues, fotos exclusivas de Ricky Martin, los gemelos del no sé qué, no sé, pues esas páginas, lo que marca los 6 números siguientes. A ver. Fotos exclusivas del ídolo de masas definitivamente heterosexual Ricky Martin. No. ¿Pilláis? No se abre. Joder. ¿Pero por qué está mi tía con Roman Boss y con Hitler y... No sé. ¿Tu tía en vida sabes con quién si se juntaba mucho con Hitler? Es una pregunta retórica, ¿no? Espera. Quiero sacar una... Voy a sacar una tarjeta de crédito. Voy a pasarla por la ranura de la puerta. A ver si se desbloquea. No. ¿Estás intentando hacer algún tipo de tirada? ¿O estás intentando hacer cosas? Estoy intentando hacer cosas, estoy intentando a ver si puedo abrir la puerta. No se abre la puerta con el tipo de la tarjeta. Cosas del lore, ¿vale? ¿Nos acordamos de las primeras palabras o de la palabra que cogimos en su momento? Era solo una base, una... Esto negra, ¿no? No. Leticia, ¿puedo usar un movimiento? Sí, claro. Tengo un movimiento que dice que si necesito algo inusual o raro,
puedo intentar tirar Sharp y si tengo y se saco un 10 o más, lo tengo aquí ahora mismo y con un 7 o un 9 lo tengo, pero no lo tengo justo aquí. Y con menos, pues nada. Quiero probar para ver si encuentro, si tengo a mano un número sagrado de la Super Pop. Vale. Para que pueda sacar el código o no. Pues venga, dale. Tira. Estoy tirando. A ver si esto me deja. Ahí. He sacado un 9, es un éxito. Sé de que eso está en algún lugar y que lleva tiempo, pero que podría. Vale, de hecho, ¿sabes? Que lo tiene alguno de tus compañeros. Lo que necesitas. La clave para abrir la puerta de la tía de Olivio la tiene alguno de tus compañeros. El señor me está hablando. Y el señor tiene voz de una señora muy maja. ¿Alguno de vosotros ya tiene encima lo que hace falta para abrir esa puerta? Y si me está llegando esta información es que es bastante fiable. Viene de una fuente bastante directa. O sea que si tenéis a mano, ¿qué tenéis que pudiera daros? ¿Algo de 6 números o de 6 letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabo de volver a encontrarte después de 2 años. Por favor, deja de cantar. ¿Qué pasa? Es que esas son más números. No llevo mi kit de abrir puertas. No sé qué puede ser de lo que llevo encima. Solo llevo, y debajo de la falda, llevo cuchillos y llevo algunas granadas lideras. Y... Remover. Puede ser que lleve algún tipo de objeto punzante que pudiera usar para forzar la condones. Puerta. Más condones. Otras gafas son distintas. ¿Algo más? ¿Algo que quizá pueda daros una palabra, un nombre, algo que tengáis? Espera un momento. Se va a mirar a ver si el vestido tiene etiqueta. Y si la etiqueta tiene... ¿Y por el otro lado hay algún número de 6 cifras, por casualidad? No. Pero Chanel tiene 6 letras. ¡Oh! Eso iba a decir. Yo estoy ya escribiendo Chanel así en plan... No se abre la puerta. Olivio, una preguntilla. Tú que trabajas aquí, ¿estas celdas no las limpias por dentro? ¿O las guarran por dentro? No tendrá el número del encargado. Voy a poner a Olivio en la puerta. Pones Olivio y se abre. Hay mucho que desempaquetar en lo que acaba de suceder. Pero no tenemos tiempo. 12 minutos. Empujo ligeramente la puerta. ¿Hola? Si dais un paso más, os asesino con mis propias manos. Estoy entrenada en 257 formas de matar. ¿Qué exactamente ese número? ¿Qué no 258? No, acércate y compruébalo. Abro la puerta completamente. ¿Tía? ¿Hola? ¿Olivito? ¿Olivito estás altísimo? Tú no te rías, Pipi. Tú no te rías, Pipi. Haz el pavo. Tía. Y me acerco a darle un abrazo. ¿Qué? Te abraza. ¿Qué haces aquí? Llevo muchísimos años encerrada aquí. He estado buscándote durante mucho tiempo. Pues no lo has hecho muy bien. No. Pero ya estoy aquí, por lo menos. Eso es verdad. Tampoco me dejaste muchas pistas. No, pero Keta no te dio las pistas. No me quiso decir nada. Y Keta ya no está con nosotros. Te dio una carpeta de pistas. Keta. Eso se queda al final. Sí. Sabía que iba a acabar pasando. Pero bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Hay que salir de aquí. Tenemos que irnos. Pero, tienes un plan de esta acción, supongo, ¿no?
Has tardado tanto en encontrarme porque llevas todo este tiempo planeando el momento perfecto y el plan perfecto para sacarme de aquí. Voy a acercarme a Olivio, ponerle la mano en la espalda. Jefe, ¿cuándo quiere que empecemos el plan de extracción? A mí lo del plan de extracción me suena muy bien también. Sí, ya que tenemos que llevarnos también a la chica. ¿Lo hacemos ya? ¿Nos vamos ya? Estamos todos preparados cuando usted diga la palabra. Ya lo sabe. Pero vosotros habéis venido con alguien más, ¿no? Tenéis... Todo el equipo está preparado. ¿Nos lo podemos llevar entonces? Nos falta un único objetivo. Veníamos en busca de una palabra que al parecer estaba aquí. ¿Alguien la ha visto? Una cosa negra, viscosa. ¿En un tupper? Un tupper probablemente. En otra puerta está Roman Bost. ¿Os acordáis de nuestro antiguo jefe? La cosa esa puede estar en un anillo y ser de purpurina y ser brilli brilli de vueltas. ¿Nos enseñas el anillo? No tiene mi padre. ¿Lo tiene? ¿Me lo ha dado? ¿O se lo ha quedado? Me lo ha dado. Sacas la caja del anillo del bolsillo de tu vestido de novia, porque tienes un vestido de novia con bolsillos. Por supuesto, pues, desde poco tiempo. Nachel. El anillo. Miro el anillo. Se parece a las palabras que... Parece un anillo. Claramente hay algo dentro que se mueve y que... Voy a tocarlo un poquito. Se mueve más. Yo le hago lo típico de... Voy a cogerlo un momento. Oye, no te lo pongas. Me ha dado a mi papá. ¿Te ocurre ponértelo? No. 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 Sullivan. Vuelve a poner esto aquí. Voy a girar al padre profesor Sir Timothy Walls. Usted es el experto. Es una de las palabras de... Lo voy a mirar y con encontramos en su momento. Todo mi conocimiento de lo largo de estos años y más, voy a decir, sí. ¿Por qué no? O sea, podría ser esto, podría... Voy a mirar el látigo, podría ser esto, ¿verdad? O sea, al final realmente... Definitivamente. Sí, no, sí, 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 sí. Yo voy a coger así. Útil, voy a coger. Me lo voy a guardar. Sí, está feo quitarle el anillo de boda a la prometida. No te puedes casar y no te quieres casar. Eso es verdad. Venga, choca. Equipo, avanzamos misión Hitler. Empezamos operación desalojo. ¡Si lo teníamos! No, lo dejamos. Se nos ha cruzado un chaval con un cuchillo más grande que él. Hemos encontrado lo que veníamos a buscar. Equipo, no tenemos absolutamente ningún motivo para hacer nada con el hecho de que Hitler está en el infierno. Equipo, ¿qué os parece si simplemente dejamos a Hitler en el infierno? Tenemos la palabra, tenemos la palabra. Operación extracción. Bueno, pues habla si tienes la palabra. La situación de Hitler, equipo. Bueno, si podemos... Ir saliendo según el plan establecido. Podríamos adoptarlo. ¿A quién? Igual podemos cambiar a Hitler. Equipo, no, Dios mío, eso es tan yo. Era pintor antes, realmente. O sea, eso es muy yo. Es como podríamos veo que llevarlo, seguís, cambiarle. Tiene familia, seguro. Totalmente indisciplinados. Vámonos ya. No, ya lo veo. Es un equipo pintoresco, pero supongo que... Llevo 2 años fuera. Efectivo, por 2 años fuera de dónde. Esos. Trabajo en una empresa de bronceado. Espera, Olivio, ¿te han despedido? No, me he ido yo. Se acaba de desmayar. Blake la agarra en peso. Tenemos literalmente 8 minutos para salir de aquí antes de que Lucifer venga a buscar a su hija para casarla con un charco de lava. Vámonos. El smartwatch no funciona. Despacito. Vamos a empezar. No, despacito, cagando hostias. Vámonos, vámonos, vámonos. No, está sonando despacito. Estamos en el infierno, de verdad. El infierno suena mucho. Sara, estaría genial si pudieras no estar visiblemente vestida de novia mientras intentamos extraerte del infierno. Vale, no pasa nada. A ver. Voy a cambiarme el vestido con magia. Vale. Que sea azul. Que sea. No, que sea.
que sea algo que no llame la atención como invitada. Vale, pues haz una, ¿cómo lo vas a hacer? Con... ¿Vas a usar magia? Voy a usar magia, claro, eso es. Vale, pues haz una tirada de usar magia. Que era de extraño, ¿verdad? Exacto. Cuando uses un sencillo hechizo, di que estás intentando conseguir y cómo ejecutas el hechizo y tira extraño. Vale, pero antes tengo que buscar una canción, porque si no, esto no funciona. Y va a ser... un momento... Ole, ole. No, al Mecano. ¿En tu fiesta me colé? No, maquillaje de Mecano. Sí, eso. Pero es que no me... Ah, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Yo no me he puesto el maquillaje. Jeje. Y entonces ahora ya tiro. Vale. Y si se hubiera desnudado, probablemente no habría llamado la atención mucho respecto a la ropa que llevan algunos. O sea que también, al final. Más menos forward, no pongo nada, ¿no? No. Vale. ¡Ah! 12. Tu vestido se convierte inmediatamente en una camiseta de extremo duro y unos calzoncillos. Oh, y una perfecto. Americana. Perfecto. Yo me voy a quitar la ropa que me habían dado para servir, pero la voy a dejar en una sillita. Perfectamente puesta y en los pantalones doblados y todo. Y me voy con mi camiseta de tirantes y mis gallumbos perfectamente blancos. Vale. Pues tres personas en gallumbos, un ángel... dos agentes especiales y una señora tirando anciana y un poco perjudicada. ¿Entran en un bar? Tienen que salir del infierno. ¿Cómo lo vais a hacer? Aprovecho para pescar al malonete, porque si no se va a quedar en el infierno tampoco. Vale, y un niño. Vale, y un niño. A ver, pues yo vine al infierno. En principio debería poder salir. Lo que me preocupa es que nos encontremos con los esbirros de papa por el camino, pero yo en principio sé entrar y salir del infierno. Sí, ¿vale? Hay que marcharse como si fuera el sitio nuestro. Okay. Sí, eso es. Salimos a fumar. Como si saliéramos a fumar, nos llamó una señora desmayada. Tenemos que salir a que le tiene que dar el aire frío, porque el aire caliente no le sienta bien. No, vamos a echarnos, a perfumarnos con agua bendita, entonces claro, para eso hay que salir. Pero igual puedo crear una distracción para que mientras os estáis yendo no haya tanto problema, tengo formas de irme de aquí si hiciera falta. Igual... En un momento dado también podemos fingir, hacer el movimiento del infierno, que es... Decir que, o sea, cuando quieres ¡fuego! Ir al baño del infierno a maquillarte, sí. Dices, voy un momento al baño a snifar cocaína. Entonces vas, vale, te maquillas y todo el mundo sabe realmente lo que estás haciendo. Ah, vale. Tiene sentido, pero por eso digo, si hacemos una distracción mientras os vais yendo a... Porque yo he venido aquí de una forma muy específica, pero no sé cómo habéis venido vosotros. No me acuerdo. ¡Vodka! Necesitábamos estar aquí y de pronto estábamos aquí. Es muy raro. ¡Vodka! Pero saldremos. Vale. Opción 1, beber vodka. Beber vodka, vale. Distracción estaría. Sí, estaría muy bien. Tiene usted unas salas muy impresionantes. Padre, profe. No entiendo por qué te cuesta tan. Te han hecho daño aquí, si Sara. Te han golpeado en la cabeza repetidas veces. No. No, ha sido el lago. Te has acostado con un lago y te ha dejado así. No. No. Con el lago aún no me acostó. Bueno, pues. Padre, primero el título más importante que es padre, luego el segundo título más importante que es profesor. Clagomidia. Sí, la clagomidia es un poco puñetera. ¿Qué es eso? Ha sido exactamente eso. Uf, uno quiere saberlo. Voy a buscarlo. El papá pasó por eso una vez, fue terrible. La gonorrea. La clagomidia. La verdad que estaba ahí, la gonorrea. Clagomidia suena muy guay. La gonorrea. La gonorrea. Es que sí, ahora sí, o sea, yo estoy deleitándome con el chiste, es increíble. Ah, la gonorrea. De acuerdo. Sí. Veo algún lugar teniente. Oh, Dios. Esto es. Uf.
Ay. Hay fotos al micro, pues además, microscopio de la cagolomiria esa que no queréis ver. Pues además fue Carlos Iván, que como lo hicieron con el barro del lago de debajo de Bilbao, pues claro, me contagió la gonorrea. Estaba sí, porque es vasco. Estamos todos ahí, no te preocupes. Bueno, que no sale, por favor. Sí. Padre. Voy a intentar hacer una distracción. Va a ser movidito, va a alterarse bastante gente. Más distracción que Hitler gritando porque lo han apuñalado. De hecho, Sara, está todo el mundo de los coros, ¿eh? Vale, voy a cometer probablemente uno de los peores actos que podría hacer en esta situación, porque es la única forma de que aquí alguien se altere. Sí, me voy a acercar hasta donde está, así en plan dando palmas y demás, y cuando lleguemos hasta donde está Hitler. Venga, Hitler, me gustaría bailar. Me gustaría usar la habilidad que tengo de alejar el mal de aquí, que es acercar Vanish y que el mal se vaya a otro sitio a tomar por culo, y me gustaría vanishear a Hitler a Dios sepa dónde. Sabanisear a Hitler. Sí, me gustaría hacerle puff a Hitler, ¿vale? Y que desaparezca y joderle la fiesta a todo el mundo aquí. ¿Cómo va esa habilidad de padre profesor? Tiro tof, y si saco un 10 o más, se va. Con 7 o 9 le da tiempo a hacer un par de cosas y luego se va. Vale. Y en el resto de casos, pues se queda aquí porque las fuerzas del mal hacen que. Implica que tiene algo aquí y que la situación es mala. Entonces Venga. Es en plan. Tiene consecuencias negativas para todos. Ok, dale, vámonos. Todos. Qué bien, qué majo. Dame un segundo. Vamos a tirar tof para esto. En realidad, si lo pensáis bien, no. Es un 10, es un éxito. Voy a banishear a Hitler, vale. A otra dimensión. ¿A dónde? No sufre. No, pues, eso con cuernecitos. Escúchame, está Verás. Hitler bailando Verás. En un medio de un corrillo mientras le cantan. Vamos, Hitler, sala a bailar. Entonces se acerca el padre profesor Sir Timothy Walsh. Lo veis de espaldas, ¿vale? Parece que ha crecido 2 palmos, tiene unos hombros y una cinturita así, tiene el cuerpo dorito, ¿vale? Las alas blancas se abren, su cabellera rubia, ondulada, está... parece la melena de un caballo sexy, ¿vale? Tras él. Has sabido a dónde apuntar. Has conocido a su público. Se acerca dando unos pasos firmes y seguros al corrillo de gente que estaba dándole palmas a Hitler. Coge el látigo, lo desenrolla. De él sale una luz cegadora, ¿vale? Señala a Hitler y ¿qué le dices? Me he quedado en blanco. Di algo. Di algo guay. El látigo di algo guay. Dice... Me están mirando todos. ¡Sayonara, baby! Y Hitler... Tenemos esto... Uf. Desaparece. El caos es inmediato. Todo el mundo se gira al padre del profesor Sir Timothy Walsh y sacan armas de toda clase. Lenguas de fuego empiezan a surgir de las manos. Monstruos que estaban encogidos, metidos dentro de una chaqueta un poco estrecha, se crecen, duplican su tamaño, les salen pinchos de la espalda, y todos miran con rabia al padre, profesor Sir Timothy Walsh, y de pronto una fanfarria nupcial comienza a sonar. ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Vamos, Sara! No estamos corriendo, estamos caminando con firmeza hacia la salida todos juntos. Vale. ¿Estáis quedando? Magia, ¿no? Sí. ¿Estáis caminando con firmeza todos juntos hacia la salida? Yo estoy quieto ahora mismo, yo estoy haciendo de cebo vivo, ¿vale? Ahora mismo aquí, soy como... Ok, perfecto. Nos estamos alejando de todo esto. ¿Hacia dónde estáis yendo? Eso. Hacia el mismo sitio por el que hemos entrado Blake y yo y el resto de Zos. Vale, cada uno habéis entrado por un sitio distinto. Malón yo creo que se ha caído por una alcantarilla. Porque iba un poco borracho, pero lo bueno que tiene la vodkamancia es que te lleva a donde quieres ir. Claro. Olivio ha entrado por la puerta de servicio, por donde... Sí. De hecho, es un ascensor de un McDonald's, ¿vale? Que baja directamente al infierno. Sí, sentido. ¿Cuál es la zona menos vigilada que por la que poder salir? ¿Podéis intentar ir hacia la zona de servicio?
Tiene sentido. Vale, vale. Curiosidad, vale, pues Blake y yo, ¿por dónde hemos entrado? ¿No lo recordáis? Vale. No, has dicho tú mismo que no lo recuerdas. Yo no lo recuerdo. Vale. Blake, ¿tú lo recuerdas? No. Yo todo el rato por donde digas a Sabrina. Vamos a decir que se ha traído Rafa. Claro. Rafa ha cantado algo en una canción, de hecho era Disco Inferno, pero en ruso. Mm. ¿Vale? Y habéis aparecido aquí. Lo que pasa es que Rafa os ha dicho que ya que era solo ida, la vuelta, pues sí. Habría que... Vamos para la puerta de servicio por la que ha entrado. Sí. Vale, pues vais un montón de gente hacia la puerta de servicio por la que ha entrado Olivio. Cuando llegáis, hay un chaval bastante más joven que tú, Olivio, lleva traje y una carpeta. Y cuando te veo llegar es como... ¿Y has abandonado tu puesto de trabajo? ¿Todavía no has acabado las horas que tienes contratadas? ¿Qué ocurre? ¿Perdón, el uniforme? Le disparo en la cara con el revólver. ¿Vas a hacer una tirada para eso o simplemente le quieres disparar en la cara? No, quiero tirar, a ver, quiero hacer lo de meterme en pelea y eso, ¿no? Vale, pues ala. Acuérdate que meterte en pelea es... Es cuando estás metido en una pelea, ¿vale? O sea, puede... Vale. Pues puedes hacer daño mutuamente. Vale, esto sería más... Si encuentras alguna otra opción que te encaje más, puedes... actuar bajo presión. Puedes ayudar o interferir. Bueno, interferir sería con otra persona. Pero sí, puedes ayudar a interferir. Puedes persuadir a alguien, aunque persuadir le pegas un tiro en la boca igual, ¿no? Yo te diría que igual actuar bajo presión es lo que más me encaja. Sí. Leticia, perdona, yo tengo algo de ayudar a gente en mi equipo, pero no lo encuentro ahora mismo en la ficha, ¿no? Espérate. A ver. Ayudar o algo así. Quiero ayudar a alguien. Cuando ayudes... Ah, no, pero a otro cazador. Sí, pero bueno, ¿estás ayudando a otro cazador? Que es... Vale, que es, sí. Claro. Pues cazadores sois... Quiero darle una patada. Yo llevo a la señora Pi, pero le doy una patada al tío de la carpeta contra la pared para que se quede así, para que pueda apuntarle mejor. Estamos súper coordinados. Esto lo llamamos un bola 8. Venga, pues hacéis un bola 8. Entonces, lunes en Ezos. Eso es. Es martes. Bueno, eso, martes en Ezos. Pues estar... venga. ¿Esto cómo funciona? Espera. Haces una tirada de frío. Tiro frío. Ajá. Y con más 10 le doy más una subtirada. Venga. Con 10 le das un más 2, con 7, 9 le das un más 1. Eso. Y si fallas, pues no lo Ay, sí, la ficha pone más 1 en los dos casos. Si es me pone como... más 1. Sí, está, pues está bugueado. Está mal. Vale. Tiene sentido, no tiene sentido el otro. Tiro frío, voy. Ah, no, aquí ponen ambos casos. No, da igual. Vale, con un 11 le das un más 2 a Sully en su tirada. Perfecto. Haz tu cosa, amigo. Si quieres hacer encerrarte en un combate, te puedes encerrar en un combate. Igual es, la estás pegando un tiro, como tú veas. Estoy bien con esto. Vale. Más 2 forward, ¿verdad? Sí. No sé cuánto ha salido. 12. Estamos que lo petamos hoy con los números. Pues nada. ¿Qué quieres que ocurra? Literalmente. No, quiero que le reviente la cabeza a este chaval. No sé quién es, pero está en el infierno trabajando. Vale. La última persona de la que me he enterado que está trabajando en el infierno es Coco Chanel, quiero decir. Riperino. Y un lago. Riperino. Esta persona, su cabeza explota como un melón podrido. Uh-huh. Se queda de pie. ¿Qué pasa? El impacto ha sido tan limpio que se queda de pie con la carpeta en la mano. ¿Vale? Y como ni siquiera se mueve. Antes de que se caiga, voy a coger la carpeta. ¿Vale? Voy a empujar en su lugar y les voy a dejar a decir que pasen. Vale, pues salen todos, os metéis en el ascensor. Estoy vigilando que no venga nadie. Cuando hemos entrado todos, tiro la carpeta y me metéis también en el ascensor. Vale. Sutil. El cadáver al lado en el suelo. Es el infierno. Ya, sí.
Perfecto, pues ahí estáis. En un McDonald's. Hay un montón de botones. Ah. ¿Tenéis que subir al ascensor? ¿Vosotros a dónde creéis que vamos? Al más alto, ¿no? Arriba. Sí, perfecto, pero el más alto es el cero. Quiero decir, esto está contando hacia abajo, ¿no? O sea, claro. Pone aquí que estamos en 254, que son las formas de matar que existen. 257 menos. Entonces vamos, pero no pone menos, por eso digo. Bueno, vale, yo creo que vale. Vamos al cero, ¿no? Vamos al cero. Vamos al cero. Pero no. Digo yo que no, sí. La forma de matar cero no tiene que existir. Pero la planta baja es en la que estamos. Estamos en, más abajo, ya no podemos estar. Que le des al cero, cojones. Cero. Le doy al cero. Vale, pues nada, mientras subís 257 pisos, mientras suena la chica de Ipanema en MIDI en el ascensor. Imagínate el infierno de verdad. En tu vida. Es la peor frase que he escuchado. ¿Es el infierno? 257 pisos. Padre profesor Sir Timothy Walsh, estás rodeado de invitados a una boda. Están muy, muy enfadados y mientras suena la fanfarria nupcial... ¿Cómo se te ocurre quitarles a Hitler? A ver, vamos a hablarlo. ¿Esto era un truco de magia? Es una hora, no lo ves, pero en vez de poner a actores que son ligeramente problemáticos, poníamos a Hitler. Pero al final del este, ¡uf!, desaparece. Casi lo mismo. Casi la misma película. No captamos aquí el humor un poco... Acercan más. No pensaría que es un poco difícil esta noche. Bueno, a ver. Están vamos a ver. Afilando las garras. Me gustaría hablar con el manager. Restallar. Uno se acerca y te dice: nos has quitado el entretenimiento. Pero, ¿no hay la boda? Si no quieres morir. Creía que no me lo ibas a pedir nunca. Voy a velar un tango con el demonio. Una rosa. Tal cual, saco una rosa. No, el látigo. Me pongo el látigo en la boca. Vale. Última vez. No sé, tira. También, sí, actuar bajo presión. Pues la verdad es que sí, claro. Yo tiro actuar bajo presión, no te preocupes. Persuadir a alguien, no sé. Esto claramente es actuar bajo presión. Es un 9, es un éxito mixto. Vale. Todo el mundo es crítico aquí en el infierno. Vale. Con un 7-9 te acobardas, dudas o quedas paralizado. Yo puedo ofrecerte un resultado peor, un trato difícil o una elección desagradable. Dame la elección desagradable. Te puedo ofrecer... Te voy a ofrecer lo siguiente. Si a alguien se le ocurre algo... Un trato, una lección desagradable, algo así, lo podéis decir. ¿Vale? Si bailas... Dime. ¿No? Nada, nada. No. Te ofrezco que bailas el tango con este demonio. Ajá. Y que a todos los ánimos se calman, te aplauden, les dejas fascinados y flipan contigo. Pero este demonio, a partir de ahora... se enamora de ti. Me habías dicho una elección difícil o algo, no entiendo cómo está. Sí, estoy con ello, dale, 100%. Vale, pues nada. Esto era bien. Bailas un tango. ¿Quién lleva? ¿Lleva él o llevas tú? No, llevo yo. A todos los efectos, imaginad la energía del príncipe encantador de Shrek 2. Vale. Comienza a llevarte él. Pero a los pocos pasos le das la vuelta y le empiezas a llevar tú. Y ves cómo se sonroja. Es como... ¡Wow! Sí, lo sé. Pasa a menudo. Tienes unos moves impresionantes. ¿Sabes la movida esa de los pies? ¡Tremendo! O sea, haces casi un espagata ahí... Mientras... Bueno, increíble. O sea, es el mejor tango que se ha bailado jamás en la historia. ¿Vale? Infernal. Cuando acabas. De la canción de Texas, perdón. Cuando acabas. El demonio está embarazado. Y todo el mundo os aplaude rabiosamente. La fanfarra nupcial ha parado porque los músicos que estaban ahí. Están tocando un tango con las bubucelas. Porque claro. Es el infierno.
Y nada, el público te aplaude. Increíblemente. Hitler en plan, pues no está mal. Hitler está... está no, Hitler, Hitler sigue otro sitio. Ya, ya veremos dónde ha acabado Hitler. Hitler no sabemos dónde ha acabado. ¿Sabéis? Es igual. Yo ya le he dado carta blanca y a Leticia, así como, mándalo donde veas. Me lo había dado cuenta. Dinsyland, sí, sí, yo tengo clarísimo que está en Dinsyland. Pues yo creo que está con Cuernecitos y el pato. Es el nuevo escuadrón de la muerte. Yo sé dónde está Hitler y lo que habéis hecho, pero bueno. Yo sé dónde está Hitler y lo que habéis hecho. ¿Era una frase que esperabas decir hoy? No. De acuerdo, voy a terminar y voy a decir, eso que sientes no soy yo, es Dios. Ese es. Llevas a Dios en el bolsillo, es que te alegras de verme. Yo te lo digo, planteate, voy a sacar un par de panfletos y le voy a dejar un par de panfletos de la Iglesia Católica. ¿Qué? En plan, si te quieres, si en algún momento quieres convertirte, sabes dónde estoy. Vale. Y me voy a poner a caminar para otro lado mientras le digo al látigo, uno a uno con el poder de Dios y el horny. Dobla, dobla el papel, se gira hacia otro demonio y hacen los dos. Si Gabriel nos viera ahora. Ay, Dios santo. ¿Cómo sales de aquí? Voy a usar mi habilidad de literalmente de alas de ángel que me permite, ¿vale?, irme yo a tomar por culo sin necesidad de nada a un sitio que ya haya visitado antes. Ok, despliegas tus alas, sales volando, se abre una especie de portal en el techo de la caverna y sales disparado hacia allí. Sí. Ya me dirás dónde vas. Pues voy a decir, ¿es técnicamente la furgoneta de Malón un lugar que conozco? Sí. Me voy a apalancar dentro de la furgoneta de Malón. Vale. ¿Es la misma furgoneta, sin embargo? ¿O es la misma? Es la misma furgoneta. Perfecto, ya está. Por favor, es Malón. No estoy en el desguace. Sí, no lo sé. No soy tu jefe. Vale, el resto pues... Se abren las puertas y... McDonald's. No hay cola, de hecho. Hostia, esto es peor que estar ahí abajo, sí. Sí, no, es horrible. Además, no. Blake, cierra los ojos, no mires esta comida. Deberíamos llevar a tu tía a un hospital. La vamos a llevar, sí. No, hospital no me podéis llevar. Ellos controlan los hospitales, no podéis llevarme a un hospital. ¿Ellos? ¿Qué ellos? Tenéis que llevarme a algún lugar seguro. ¿Al restaurante chino? No matamos a la hija de la dueña del restaurante. El señor. No, pero hicimos las paces. Sí. Sí. Olivio, ¿qué tal qué te parece mi casa? Puede ser un lugar donde podamos. Pues está bien. Un lugar. Yo la veo bien. Un lugar. Sí. Es el momento de hablar de. Para llevarla. Yo tengo primeros auxilios para ver si está muy mal o aunque no sea para cuidarla. Sí, si estoy bien, solo necesito descansar y a lo mejor un McRib, pero ya está. No. Es que no. Aquí se pilla hepatitis por menos de... Yo también pillé gonorrea y hepatitis. Voy a pedir Vamos a tu casa. Han sido dos años muy interesantes. Mientras os coméis los McRibs, que son bastante deliciosos. ¿Quién ha pedido esto? ¿Pero cómo? No, como los recordabas, tienen una hamburguesa muy pequeña, la salsa no es como la de antes, no sé. La nostalgia y el marketing que han podido, Sully. Pero bueno, mientras masticáis esta comida que sabéis que os va a dejar... Yo contacto con la agencia y pido transporte, medio de transporte, coches, sí. Cuando te pones la mano en el oído, ¿vale? Ella te pone la mano en el oído y dice, no puedes contactar con la agencia. Es la agencia... Creo que fue la agencia quien me mandó ahí. Sí. No puedo volver. Pero fue Roman Bosch, ya acabamos con él. No, Román Bosch era un becario cuando yo comencé. Román Bosch no era nadie. ¿Me dices que Román Bosch acabó siendo director de la agencia? Sí. Ese inútil por encima de ti, Olivio. Es que no te he enseñado nada. Pero... Kilo. También hay inútiles debajo de ti, Olivio, también te lo digo. Mi padre también se pone así como muy subidito de vez en cuando. Luego se le pasa.
Siento haberte fallado, tía. No puedo permitir que la agencia sepa lo que yo sé. Lo siento mucho, Olivio. Sí, yo en la agencia ya llevo 2 años. Hace 2 años que no estoy allí. Anastasia va a cogerte la pistola, Sully. Ok. Te la quita del cinturón. Señora. Lo siento mucho. Pero no, es demasiado importante. Y se gira y le pega un tiro a cada uno de los integrantes de Ezos. Menos a Rafa Putin, que sale corriendo. Pero ya Blake y a Sully también. Salgo corriendo, Blake sale corriendo de Rafa. Malonito, ataca y se va, que se vaya detrás de... Y Blake también va detrás. Y pegar un par de mesas en el McDonald's. ¿Estamos en el McDonald's todavía? ¿Por qué has hecho eso? Vale. Mucho mejor, en mitad de la calle también está muy guapo. Sí, está, pero es de madrugada y no hay nadie ahora mismo. Ah, ¿es un barrio conflictivo? ¿Encajaría que hubiera tiros? Sí, ¿por qué no? Pues ya está, entonces todo está bien. Bray va a ir activamente a capturar a Rafa, al ruso. Vas a Rafa Putin. A capturar a Rafa Putin. Sí. Sully se queda esperando el último disparo. Yo igual pido un Uber, porque es que yo necesito irme lejos de aquí. ¿No te ibas a casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te ibas a casa? Estamos encañonados. Sí, pero... ¿Os importa que hable la señora? Estamos encañonados. Dejad que... Sí, claro, claro. Por supuesto, señora. Estamos intentando hablar de vosotros de verdad, ¿eh? Somos lo peor. Esta gente ¿Puede usted encañonarnos un poco más lejos de aquí? No, a los que no le dejan hablar, sobre todo. Anastasia baja la pistola y dice, no, en realidad no sé muy bien por qué he hecho eso. Creo que ha sido un poco como... costumbre. Ya. Perfecto, sí. Igual no tenía que haberlo hecho porque tampoco me habían confirmado que me iban a vender a la agencia. Igual hasta eran majos, no sé, ¿eran majos? Yo no los conocía. A ver, el que se ha escapado, sí. Sí, pues tenía una pinta chungo que no veas. No, chungo era el Octavio. Octavio casi me alegro, la verdad. La niña de la me ha tocado el culo cuando estábamos tampoco en el ascensor. Sí, Octavio no. ¿Perdón? Que digo que la niña de la falda de cuadros tampoco parecía muy de fiar. Yo no tenía nada en su contra. ¿Podemos llevarles a un hospital, por favor? ¿O tampoco? Eso, hemos disparado dentro del McDonald's, mientras comían las McDonald's. No, estamos en la calle. Fuera ya. Lo habéis cogido para llevar. Las decisiones ya están tomadas, señora P. Sí. La cuestión es que ¿quién ha disparado a alguien así? ¿Verdad? Por la puerta. A mí me pasa. A todo el mundo le ha pasado alguna vez en su vida. ¿Qué le parece si sujeto yo mi arma? Intentamos claro. Arreglar. Eso es. Coge el arma antes de dártela, la limpia un poco, Tenten. Gracias. Voy a atender a mis compañeros. Olivio, ¿podrías evacuar el lugar? Para evacuar al lugar, ¿te refieres a que me lleve a mi tía? A que hemos pegado 5 tiros aquí. Tengo 4 cuerpos, 3 cuerpos. Sara la busca, Lucifer. Sí, vale, creo que entiendo lo que me quieres decir. Sí, Malón, vamos. Puede ayudarte a marcharos. Sí, Blake, vámonos. Blake ha salido corriendo detrás de Rafa. Ah, no, Blake, no, vámonos. Controlar daños en esta situación, Olivio. Hace tiempo que no estoy en la agencia, estoy un poco oxidado. Ya, pero escucha. Vámonos. Sara, me llevo a mi tía y ya vendréis. Transporte estaría bien. A casa de Blake. Taxi. O mejor a un sitio que no conozca a nadie porque... voy a dar una tarjeta. Voy a dar una tarjeta a Olivia. ¿Qué es esto? Es una dirección en la que me puedes encontrar. Pero vamos aquí entonces. Pero estás aquí.
¿Para qué vamos a ir, o sea, a esas? Igual los encuentras tú a nosotros. A ver, escuchadme una cosa. Dentro de entre 3 y 5 minutos va a haber aquí probablemente un coche patrulla y Lucifer. Sí, deberíamos irnos. Podemos a buscar a Zulia a otro sitio que no sea este. Nos vamos a esta dirección. Vale, sí, sí, noche, sí, sí, por ejemplo, sí. Nos vemos. Sí, nos parece guay. Vale, sí. Perfecto. Voy a ver si puedo salvarle la vida a alguno de los tres que ha disparado. Os echaba de menos. Vámonos. Yo también, y confío en ti. Puedes hacerlo. No le hagas caso a tu tía. Es una bruja. Con respeto, señora. Me han llamado cosas peores. Arpía también, un poco. Pero la familia es la familia. Ojo, cuidado con las arpías, ¿eh? Los pisos son unas reinas. Unas reinas son las arpías. 2 minutos y medio. Sí, vámonos. Vámonos. Vale, pues. Malón, ¿tú qué haces? ¿Te quedas con Sully? ¿Te vas con Olivio? Me voy a buscar mi furgoneta. Vale. Cumplido. Tú te vas a buscar tu furgoneta. Sara, tú te vas con Olivio y su tía. Vale. ¿Dónde os vais? Podéis veniros a buscar mi furgoneta, que es un medio de transporte y es grande. A ver, es una buena idea. Sí, a mí me encanta esa idea, pero como Sule ha dicho que podemos encontrarle en otra dirección, pues a lo mejor vamos a esa. Pero sabes más o menos, no vamos a empezar a dar vueltas. Para ir a esa dirección. Sí, no, perfecto, pero me gusta la idea, si vamos a por la furgoneta de Malón. Sabemos dónde está la furgoneta y, bueno, la puedo localizar. Malón, entiendo que sí que sabe dónde está su propia furgoneta. ¿Sabe dónde está? Sí. Ah, sí. Que tú estás con nosotros, claro, sí, perdón. Sí. Hasta, a ver, a 3 o 4 calles de aquí, porque este McDonald's, pues es donde traigo a los malonitos a desayunar. Wow. Sí. Pues nada, vais a la furgoneta y cuando la abrís os encontráis con el padre profesor Sir Timothy Walsh. No ha podido salir porque la furgoneta estaba cerrada. Estaba cerrada, llevo aquí. Huele cargado, no te voy a mentir, huele cargado aquí dentro. Por otro lado, ¿sabéis que la Unión Soviética dejó de existir hace ya un montón de tiempo? O sea, lo pone aquí en la Super Pop. Pone el muro. Pone la Unión Soviética se disuelve. La mayor ruptura desde los Backstreet Boys. Es sorprendente. Joder, el timing. Vale, pues vosotros estáis allí. Blake. Tú y uno de los malonets estáis persiguiendo a Rafa Putin. Y. Vale. No, lo llamo para que deje de correr. O sea, como. Él se gira. Le intento convencer de que no huya. No huyas, Rafa, para. Rafa, se gira. Para. Vale. Y te mira con tranquilo. Unos ojos oscuros, profundos. Ay, madre. Dice: no puedes permitir que esa mujer siga libre. Contactaré contigo. Y desaparece en una nube de humo. No. ¿Puedo usar el intercomunicador con Sully? Sí, con lo que no puedo contar sí, con la cámara. Con Sully, sí. Sully, Rafa se ha evaporado. Literalmente. Odio cuando hace eso. Yo también. Perdón, en este universo los Backstreet Boys se disolvieron antes. Es que me ha flipado, es así, es exactamente así. ¿Cómo están los otros tres? Voy para allá. Me vuelvo corriendo para ayudarle a atender a los compis que están heridos. No están muertos. Bien. Están solo inconscientes. Llamáis a la ambulancia, supongo. Vienen, se los llevan. Es un jaleo tremendo. Vienen mandos superiores de la agencia, os toman declaración, os invitan a acudir a las oficinas para poder hacer un debriefing de lo que ha pasado. Y básicamente pasáis toda la noche allí. Blake ha estado estudiando mucho de leyes. Uh-huh. Todo el tiempo. Entonces, porque se ha dado cuenta que necesita hacer los informes al combase. Vale. Entonces, bueno, pues se va a encargar de que todo te cumpla los protocolos, o sea, que no quede ni un hilo del que puedan tirar. Aprendido de que no ha sido. No, realmente Olivio dejó su
ahí su cosa. Y no le quedó más remedio a la pobre porque si esperaba que el otro inútil lo hiciera, entonces que no íbamos a ningún lado. Entonces está estudiando mucho, aparte de hacer ejercicio, y entonces pues hace que todo esté perfectamente cuadrado y sea un altercado que nos ha atacado una banda, bueno, no para nada tenía nada que ver ni con Lucifer, ni con gente que ha venido de los infiernos, ni nada. Vale. Cuando les doy el anillo, identifican como la palabra que estábamos buscando. ¿Les das el anillo? Sí. Vale. Se les iluminan los ojos. Realmente se les iluminan los ojos como de es exactamente lo que buscábamos, Surgan. Gracias. Nos has sorprendido. Has recorrido un largo camino y te has convertido en un miembro indispensable de la agencia. Se lo agradezco. No dejen que caiga en malas manos. Ya hemos visto lo que es capaz de hacer. No. Tranquilo, está en las mejores manos. Mientras tanto, en una noria solitaria y desvencijada, en un rincón del parque de Dinsyland, donde ya casi nadie más va, Hitler da vueltas. A Hitler ha vuelto. Vez... No hay nadie para parar la noria. No hay nadie. Y nadie. Ha puesto el modo nocturno. Ha puesto el modo nocturno. Que es cuando llega termina. Arriba y ve el horizonte, dice: ¡Ah! Por fin va a ser todo mío. Y aquí termina. Ay. De nada por darte ya el villano ya hecho para toda la temporada. De nada. O sea, les hemos dado la palabra y hemos sacado a Hitler. Así, para empezar. Exitazo. ¿Are we the buddies? Éxito completo. Tremendo. Mix success. Lo vamos a dejar aquí por hoy. quizá ha sido un poco precipitado, no sé. Es lo que había hoy. Nada ha sido precipitado, todo ha sido planificado cuidadosamente a lo largo de 2 años. Sí, no ha habido ningún cambio de última hora ni nada en absoluto. No. Ni ha habido prisas, ni... No. Lo teníamos todo planificado. Tengo que decir que hemos sido bastante menos caóticos de lo que podíamos haber sido para la energía que había de emoción de ¡Oh, Ezos! O sea, que dentro de eso ha estado... Pues yo creo que ha sido una cuestión de que estamos... Exacto. Estamos desentrenados. Claro, cojamos ritmo. De chill. En la siguiente ya vamos en serio, Leticia. Exacto. O sea, liberar a Hitler del infierno es ir de chill para nosotros. Sí. Estamos calentando aquí. Estamos calentando, exacto. Ay. Vale, nos despedimos, que ya para mí es mucho tarde. Muchísimas gracias a todo el mundo. Buenas noches. Esperamos la semana que viene. ¿La semana que viene o la otra? No, la que viene. La otra no. Estamos calendario. Vale. Ok. Vale. Chao.